eslabón de la patria grande, un gran puente musical que de la tierra oriental a toda América expande, tratando de que comande la cultural expresión, llegando a cada rincón de toda América entera, para que por nada muera nuestra gaucha tradición. A partir de este instante damos comienzo a una edición más del Fogón de la Patria Grande, con la conducción del payador Diego Sosa y Silvia Álvarez, quienes ya quedan en su compañía. Para comunicarse con nuestro programa, comuníquese enviando mensajes de texto al 095-220-211. Para comunicarse a los estudios de Radio América, comuníquese al 2-421-21. Correo electrónico, fogondelapatriagrande@gmail.com. Y para escucharnos online en el mundo, www.cx46.com.uy. ¡Vamos a darle un aplauso a los amigos! ¡Bravo! ¡Bien, bien, bien, bien!
estamos haciendo, hola, ¿qué estamos haciendo acá? Hola, ¡haciendo patria! Bienvenidos a una edición más del Fogón de la Patria. Comenzamos a full, bailando acá. Cosa loca. Candombe. Candombe. Algo más uruguayo que un candombe. Cantándole a Gardel. No, y está bien. Y con ¿por qué no? Negro ¿por Rada, no? Por favor. Un artista uruguayo. Que la verdad, siempre con esas canciones nos pones muy contentos. ¿Cómo no? Y bueno, ya que estoy acá de visita, yo soy María Teresa Barbá, vengo de visita. Bienvenida. Muchas gracias, muy amable. Yo me presento y digo que los que quieran ver llamadas, pero así a todo trapo, la llamada del día del rey San Baltasar, el 6 de enero a partir de las 4 y media de la tarde, vamos a andar por ahí, por Isla de Flores, por toda esa zona. Va a estar lleno de gente la Casa de la Cultura Afro, junto con la Asociación Martin Luther King. Y todos los que quieran llevar regalitos para los niños, se va a compartir libros, regalitos, juguetitos, en fin, lo que quieran. Ahora vamos a compartir la llamada, que es lo más importante, claro, de este rey San Baltasar. Ah, qué muy bien. Bueno, muy acá bien, estamos tomando bien, un importante matecito. A ver si podemos. Yo me escucho como adentro de un. No sé si es que me falta audio acá o está muy. Ese andaba mal, me dijo hoy Sebastián, que ese aparatejo, que me parece que se van escucha, a tener escucha, mira qué voz. Que mudar. Qué bárbaro. No, estamos bien, ahora bien. Sí, ahora bueno. Sí. Sebastián en los controles, bienvenido, como siempre. Gracias por acompañarnos. Ahora sí, va. Ahora sí. Sí. Perfecto. Eduardo también, que anda por ahí acompañándonos. Luis Bulfo, compañero, ¿cómo anda usted? ¿Cómo crees que ande? Anduve espectacular, porque todo el año anduve espectacular. Este fue uno de los años más grandes que tuve yo. Sinceramente, conocí amigos, me fueron las cosas muy bien. Digo de verdad, y esto no es muy fácil porque no se repite, porque no es muy repetitivo, ¿verdad? Pero me siento contento, feliz, y yo pienso que el año 2018 va a ser mejor. ¿Por qué? Porque yo le tengo mucha fe y esperanza a los años pares. Yo soy por los años pares. Y dice que el 8 también dice que es un número. Ah, ya está, suerte. Y el 8. Así que yo vamos creo. A ver. Va a haber dificultades como todo, porque todos sabemos que esto no es fácil. La vida no es fácil. Bueno. Este año es el año de la plata. Empezando un lunes, los creyentes. Empezando un lunes, atención, es el año de la plata, ¿eh? Porque empezamos un lunes. Un lunes. Y bueno, hoy mejor 31, que mejor. Mañana primero. Claro, mañana ya es año nuevo. Claro. Por supuesto, ya está. Me he dado cuenta yo que mañana. Así que espectacular. Y estamos despidiendo la año. Y nosotros los comunicadores tenemos que ir para adelante, buscar la forma de seguir adelante. Y va a andar muy bien. Yo tengo gran esperanza de que va a andar muy bien ¿verdad, profesora? Es lo mejor, es. Si tenemos entusiasmo, si nos unimos, si estamos todos juntos, si tratamos de suavizar en vez de enredar. Perfecto. Entonces, ahí vamos bien. Linda, porque a veces las madejas se complican. Sí, hay que ser positivo y para adelante. Y donde no funciona. Y con gente, con gente que quiera, que quiera de verdad. Gente y gente que no sea gente también, porque la transformamos nosotros. Y bueno, gente, que nos sigan. Que nos sigan, que nos transformamos. Este es el culto de Fogón de la Patria Grande. Acá nos vamos a transformar todos en nuestra predicación. Y bueno, vamos a predicar la palabra por la patria. Muy bien. Bueno, me permiten, vamos a seguir presentando No, lo que pasa es que yo hablo ahora porque voy a callar para hasta el año que viene. Ah, bueno. Porque yo lamentablemente. Lamentablemente yo lloro ahora con ustedes, pero me tengo que retirar. Pero de alegría. De alegría, por supuesto. Bien. Lástima que digo, no traje ni siquiera la maquinita para escuchar por el camino, la espica. Bueno. Sí, pero bueno, espero que sea un programa bueno para todos, que sigan adelante, que esto sea cada día más floreciente y que tenga un éxito rotundo en el próximo año con todos los proyectos que ya sabemos que salen de esa cabecita loca de don Diego Sosa. Y trataremos de acompañarlo en todo lo que sea posible. Y ya vamos a anunciar un proyecto que se está programado para el mes de marzo, así muy que bien. Vayan parando la oreja a la gente linda que nos acompaña siempre. Fíjense ustedes que antes del mes de marzo está el mes de febrero, sí, ¿verdad? Sí. Y en el mes de febrero, y antes en el mes de enero, vamos a tener cantidad de actividades. Este año empezamos el año en verano. La gente dice que en verano no se hace nada. Bueno, ahora nosotros vamos a empezar. El año, ¿sabe una cosa? Cuando comienza el año, no comienza el primero de enero. ¿Ah, no? Comienza el 12 de enero.
No me digas. Sí. Comienza, para mí por lo menos, ¿no? Que es la fecha del patriarca, ¿eh? Mire usted, en fin. Nosotros vamos a empezar cada el 15 uno de enero. Cada uno. El 15 de enero empiezan los cursos en el Martin Luther King. El gran lanzamiento. El patriarca acá. Está, de aquí a patriarca le falta mucho. Pero va a ser. Está haciendo mérito. Aquí hay gente que se está acercando para que él sea. Y estoy de acuerdo, ¿eh? Después, en febrero tenemos nada más ni nada menos que el Grito de Asensio. Festival Grito de Asensio, el 24 de febrero, ya estamos invitando a todos. Y bueno, y en marzo nos viene el Día de la Tradición, el Día de Ancina, Prado. Viene todo. Así que los esperamos a todos y que sea que empiecen todos con mucha salud, que es lo importante. Mucha salud, mucha fortuna en el sentido de amor y paz para todos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. El agradecimiento a mi señora que está por acá compartiendo un mate amargo. Lo elevamos a modo de brindis criollo con toda nuestra audiencia. Bienvenido, Juan Amaro, ¿cómo está usted? Y yo muy bien, escuchando todo lo que van a hacer. Se viene mucha cosa. Lo que pasa es una cosa, tenemos que también apelar al payador de nuestro país que vayan comunicándose con el payador Sosa. Exacto. Para poder encaminar lo que tenemos en mente y lo que dijimos en la sesión anterior, donde vamos a, no simbólico, no, en efectivo, vamos a hacer una verdadera cruzada gaucha, pero necesitamos que se inscriban, y cuanto más se inscriban es mejor. No me ha dicho Sosa todavía si lo ha llamado algún payador, pero pienso que si lo debe haber llamado a alguien, pero esto se forma con mucha disciplina, así que por lo tanto es todo bien armado. Claro que sí. Bueno, justamente, luego que pase todo este fervor de la fiesta, el cumpleaños del patriarca y demás... Del patriarquita, por favor. Bueno, vamos a empezar con las tratativas, a mancomunar fuerzas entre todos los payadores y empezar a plantear ideas, que no sea de una sola parte, sino de varias partes. De repente nos podemos reunir todos y, bueno, decir a vos qué te parece, y empezar a trabajar en una temática seria, con respecto a la nueva embajada gaucha, la nueva cruzada gaucha. Es una idea que se viene planteando a futuro, pero lo vamos a trabajar con tiempo, con cautela y con mucho criterio para que se vuelva realidad, pero con la certeza de que se va a cumplir, que no sea solo algo utópico, que sea una utopía, porque la gente piensa, dice, sí, no, porque los payadores no se unen, están divididos, que acá, que allá, no, ojo, que independientemente de quién sea el ideólogo de esta cruzada o nueva cruzada, quizás tengan intenciones positivas de mancomunarse todos y empezar este 2018 con algo más positivo, más para adelante, con el arte del payador. Pero vamos a comenzar con las vías de comunicación, porque si no la audiencia también queda renegada, y queremos que se comuniquen hoy, que nos cuenten en dónde nos están escuchando, qué es lo que están haciendo, con quiénes van a pasar, qué van a comer, qué esperan del 2018, qué dejaron atrás en el 2017. Hay muchas cosas que hablar, el agradecimiento a la gente del Facebook, por ejemplo, Elías Roldán dice, acá estamos prendidos ya, buen programa, muchas gracias, Lía. Fernando Saavedra arriba, amigo, feliz año para todos. Me gustaría que digan de dónde están escuchando, claro. Para saber, muy importante, sí. No. Cari Rolando, feliz año, digo, para todos por ahí, Edgar Tenhoverman Mentassi dice, feliz 2018, gracias, Edgar. Gloria Gómez, bravo, amigos, gracias, querida amiga. La cerrillera Elena Mar, que mira, prendida. Saludo grande para ella también. Feliz año para todos, nos dice, Shirley Villalba, genial. Feliz año para ese plantel. Gracias, Shirley, y para ti también. Marina Cáceres, muy buenas tardes a todo el fogón de la patria gaucha. Gaucha y grande también, Un gustazo saludarte, un buen año a todo el equipo. Saludos desde Argentina, Marina Cáceres. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a entrar a ver si hay algún mensajito, pero ya tenemos un llamado al 2-400-21-21. Ustedes se pueden comunicar, así como también mandarnos mensajes de texto y WhatsApp. Hoy estamos con la ausencia de nuestra compañera Silvia Álvarez, que está en Toledo. Se tomó una licencia de un par de semanas, pero ya para el próximo domingo va a estar junto a Luis Bulfo, junto a ustedes también. Saludo sacando adelante. Para ella. Silvia Álvarez, para ti, para tu mamá y todo el vecindario, gracias por acompañarnos, y ya va a estar con nosotros en la próxima edición. Bien, ¿quién habla por ahí, Hola. Sí, hola.
Buenas tardes, ¿quién habla? Buenas tardes, María Angélica del Prado. Bienvenida, María Angélica, ¿cómo estás? Bien, para desearles un feliz año a todos los integrantes de la Patria Grande. Muchas gracias. Y en especial a todos los que me han brindado su amistad. De verdad. Mi amistad sincera, que realmente así lo siento. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno. Y desde luego te deseamos de corazón que termines este 2017 llena de prosperidad, de felicidad, y que el 2018 nos encontremos en alguna tenida por ahí, aquí en Montevideo o en el interior. Pero ya se viene para marzo, así que vayan preparándose. Bueno. Quizás haya alguna excursión, ojo, que capaz que vamos a... Eso se está tratando. Y después el tema de vamos a hacer una antesala del Prado. Yo ya la voy tirando. Ah, eso me parece muy importante, hay que hacerlo. Estamos viendo, no queremos tirar detalle alguno hasta no tener todo confirmado, para tener la certeza. Y bueno, vamos a comentarles en futuras audiciones de esta antesala del Prado, que se viene mancomunado con muchos programas, no solo el Fogón de la Patria Grande, sino que una unión de programas gauchos, que vamos a estar unidos para hacer una antesala y recibir a los hermanos argentinos, de Chile, de Brasil, de todas partes, un ratito antes de la rural. Así tenemos la excusa de juntarnos y empezar con esos festejos. Se viene en marzo, obviamente, el Día de la Tradición, para recordarlo a Elías Regules y al primer tradicionalista, a Joaquín Encina, el querido negro Encina, payador de Artigas, y bueno, y muchas cosas para hablar. Así que gracias a ti por acompañarnos, María. Hermoso va a ser todo. Si Dios quiere. Feliz año entonces, ¿eh? Gracias igualmente para ustedes. Chao. Bueno, sigan comunicándose, reiteramos, 2-421-21 para salir al aire. Y si ustedes llaman y da ocupado el teléfono, tienen dos líneas alternativas: 2-408-9311, 2-408-9313. Recuerden, los mensajes de texto 095-220-211. También para WhatsApp. Vamos a chequear un poquito el WhatsApp antes de irnos a la música, porque queremos compartir música con ustedes. Hoy vamos a tener payada, vamos a tener humor, va a haber mucha cosa, ¿eh? Y obviamente la actuación en vivo de Luis Bulfo, de quien les habla. Sí, como no tengo el arpa. El arpa, sí, justamente. Bueno, Silvia Álvarez nos manda los mensajitos por acá con las publicidades. Muchas gracias, Silvia, para ti, para tu mamá, tus hijitos. Bueno, acá el payador Diego Torres, feliz año nuevo. Son los deseos de Jaque y Diego Torres desde Argentina, ¿eh? Es verdad. Muchas gracias, compañero payador, ¿eh? A mi hermana, que ayer estuvo cumpliendo años, ¿eh? Un añito más. Un besote grande para mi hermana Leti. 32 abril, ¿eh? Qué divino, ¿eh? Yo soy un poquito más grande volver que ella. Volver a tenerlo. Qué barro, ¿eh? Tener esos años. Y también, bueno, estuvo cumpliendo María Vique, la señora de Miguel Ángel. Bueno, también estuvo cumpliendo Jimmy. Jimmy Bulfo, es cierto. Claro, Jimmy Bulfo, mi hijo también. Bueno, lindo. Los dos hijos. El 25. El 25 y el 31 cumplió Daniel. Y también, acá tengo que decirlo. Norita también cumplió. Norita, el 28. El día de los inocentes. No me digas. Y no le hicimos ninguna broma, no, che. No, déjala quieta. ¿Viste cómo es ella? Perfil bajo. Se comieron los sanguchitos solos. Sí. Pero hoy vino la tortita de ella. Acá. Tendré que quedar. Y vas a tener que quedarte. No, tenemos un llamado. ¿Quién habla por ahí? Buenas tardes. María de Jardines. María de Jardines, bienvenida. Sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Como hoy de mañana, viste, escuchaste que todavía estaba tan emocionada que con los saludos de todos los colegas tuyos, que lo tiró. Vos viste, ¿no? Qué lindo, ¿eh? Pero llaman al de Richard, al mío no llama, no sé por qué. Lo que pasa es que están durmiendo la siesta hasta ahora. Escuchame, nosotros nos quedamos a dormir acá a la siesta y estamos acá todavía. Yo te iba a decir, ¿qué haces vos ahí? Estoy acá con don Eduardo, que me hizo, ¿sabés qué? Una camita acá, en el fondo. Ya dice el último llamado, sí, del año. Sí. Del año que viene estoy presente. Ah, sí. Mientras pueda, que estar en vigencia, ahí estaré yo, junto a ustedes. Gracias, María, ¿eh? Bueno. Chau, besito. Sí. Un abrazo. No te emociones tanto, María. Ay, no, cállate, que me asusté, vos sabés. ¿Por qué? ¿Vos sabés que? Porque me emocioné de verdad. La verdad que soy una vieja tonta, vos. Pero tan emocionada que no podía ni respirar. No, pará un poquito. No, tampoco así. Escuchame, no. Dicen fallador. Controlate. Tengo luz hasta en las orejas.
Gracias, María, para ti, para Raquel, un feliz año nuevo, ¿eh? Para todos. Chau, chau, buen año, sí. Chao, besos. Muy bien, perfecto. Bueno, a ver, los amigos del folclore, gracias por estar ahí, vayan escribiendo mensajitos. Ya llegó una gran amiga que hoy está cumpliendo años. Así que... Y le tenemos que cantar el cumpleaños. Vamos a cantarle. Vamos, sí. Y así que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Virginia, que lo cumpla feliz. Bienvenida al Fogón de la Patria Grande. Muchas gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias por estar, la verdad que estoy muy feliz. Hace tiempo que veníamos hablando para llegar. Y bueno, un feliz 2018 para todos y que las metas que tengamos se cumplan. Y doblemente agradecida la vida, ¿eh? Terminando un año con un añito más de vida y empezando con un año nuevo también. Sí, exactamente, ¿eh? Sí. Así que situaciones encontradas en la vida, ¿no? Pero sí, sí. Felices al fin. Sí, bienvenida, sí, Virginia. Bueno, muchas gracias. En minutos vamos a hablar con Virginia. Bueno, tenemos un llamado ahí. ¿Quién habla? Bueno, gente. Pedro Santana. ¿Qué pasa, Santana? Bienvenido. Les deseo lo mejor desde acá de Villa García para todo. Sosita, te escuché en la madrugada con Gustavo. ¿Gustavo? ¿Cuál? Con Gustavo de los Santos. ¡Ah, sí! ¡Ay, déjame agradecerle a Gustavo de los Santos, por favor, que nos invitó! Mi mujer lo escucha y me dice, mira esta Sosita. Claro. Y vas a tener que pedirle a los Reyes un juego de cuerdas nueva para la guitarra porque las actuaciones te van a gastar las cuerdas. Sí, y ojalá que sea así. Ojalá que sí. Y vamos arriba y que haya trabajo y salud. Muchas gracias. Un beso grandote para todos. Felicidades, un abrazo enorme a Villa García. Con el fogón de la patria grande, eso sí que es grande. Gracias, Santana. Gracias, Santana. Gracias. Sí, haciendo patria. Chao, gracias, igualmente. Vamos arriba. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a la música. Mientras ustedes, reiteramos, 2-421-21, 2-408-93-11 y 93-13. 095-220-211, los mensajes de texto y WhatsApp, donde estamos recepcionando. Recuerden solo escribir, no envíen audio porque no podemos escuchar. Escriban, no sean haraganes, muchachos. Así los podemos leer. Y en la pausa, si nos envían algún mensajito de audio, bueno, está, lo escuchamos. Pero no podemos escucharlo al aire porque por problemas técnicos no va a escuchar la gente. Nosotros sí, pero la gente no. Así que bueno. Siempre en la pausa, ¿eh? Exactamente. Bueno, nos vamos a ir al siguiente tema musical. Vamos a difundir a quienes habla, que siempre difundimos a todo el mundo. Vamos a compartir un candombe que se llama Gastando Rima, de la autoría de Alfonso García, de quien les habla, pero presentado nada más ni nada menos por Panadería La Francesa, que capaz que nos llama por ahí. Le vamos a mandar un pergamino a todos nuestros auspiciantes en agradecimiento por haber acompañado en la despedida de año y seguir acompañándonos en el 2018. Así que muchísimas gracias, Panadería La Francesa, que con el siguiente verso va a ser saludado. En la zona de Colón, no solo en roticería, y la mejor pizzería tiene en su mismo salón. Calidad y buen gusto son, cualidades con nobleza, y si el cliente se expresa comprando allí día a día, productos de panadería, que en Colón es La Francesa. Panadería y confitería La Francesa, que le ofrece obviamente a todos nuestros oyentes de todo en productos de panadería, rosca, bizcochos, lácteos, bebidas y gran variedad de pizzas y fainá, los viernes y sábados, atención, la zona de Colón, la mejor pizza la encuentra en Panadería La Francesa también. Atención, los días de atención al público es de martes a jueves de 8:30 a 22 horas, viernes y sábados de 8:30 a 3 de la mañana. Desde luego los lunes cierran, y la dirección para que ustedes visiten la Panadería La Francesa, pasaje J1724, esquina Aparicio Saravia, barrio Colón, la gente de Colón y zona adyacente. Pasaje J1724, esquina Aparicio Saravia, y el teléfono para que usted se comunique con Panadería La Francesa, 2321-1515. 2321-1515. La única panadería que está abierta hasta las 3 de la mañana. Exactamente. Los taximetristas están, la verdad, muy contento porque se arriman allí hasta las 3 de la mañana, la única panadería. Y los domingos también está abierto. Sí, señor. Hasta tarde, así que pueden visitar a la Panadería La Francesa. Nos vamos con tenemos una llamada. ¿Quién habla por ahí?
Sí, buenas tardes, Dardo López te habla. Dardo López, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bueno, es para saludar a todos. No pude llegar por ahí porque recién llegué del balneario argentino. Ajá. Mi hijo que vino a pasar hoy con nosotros y se va mañana a las 10 de la mañana. Bueno, entonces, te deseamos muchas felicidades, Dardo. Muchísimas gracias. Entonces ese fue el motivo que yo pensaba estar con ustedes por ahí, pero no pude. Así que, pero mi corazón está ahí, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. ¿Y felicidades, Carmencita? Felicidades. Para desearle una felicidad a todos, a Bulfo, a Jennifer, bueno, a todos ahí, y a vos, por supuesto, ¿no? Diego, un abrazo grande y que venga un mejor año. Gracias, Dardito, gracias. Un abrazo para todos y lo estoy escuchando porque estoy ahora preparando unos matambres ahí. Bueno, vamos arriba. Vamos para ahí, ya, ¿eh? Ya nos vamos a encontrar, pero con mucho gusto. Ya nos vamos a encontrar, si Dios quiere. Gracias, Dardo. Un abrazo, Dardo. Felicidades. Diego, cantame una milonguita que vos sabés que me gusta. ¿Una milonga? Ya te vamos a programar una milonga. Vamos a cantar algo bien, en vivo. Bien, una milonga criolla. Bien, criolla. A Jenny, a todos y a tu hijita. Muchas gracias. Un abrazo grande. Chao. Muy bien, Dardo López, desde la zona de La Unión, a Carmencita, a toda la gente linda de La Unión. Nos vamos con el tema Gastando Rima, de quien les habla, y continuamos con más Fogón de la Patria Grande. No se desprenda, mientras usted va encendiendo el fuego, va tomando alguna cosita, vamos a ir recepcionando los mensajes, Vamos arriba con ese tema y seguimos hasta las 6, rimas porque allá encima tengo la estima del creador que me supera de la manera la cual no espera el payador. Canto y escribo porque recibo del que está vivo la gran unción del cielo santo bajo este canto como un encanto de tradición. Los payadores que son primores y los cantores que también son con su guitarra muestran la garra cuando se amarran al diapasón. Los payadores que son primores y los cantores que también son con su guitarra muestran la garra cuando se amarran al diapasón. Canto no me agiganto, solo levanto la inspiración. Y si me sales como un embale, pues lo que vale es la creación. Yo se los digo como un amigo, porque consigo esta reflexión. Cuando una musa se me rehúsa, otra se cruza en la inspiración. Cuando la bruma ya se consuma, como la espuma que nos da el mar, yo les ofrezco mi canto fresco porque amanezco en un canturriar. Cuando la bruma ya se consuma como la espuma que nos da el mar, yo les ofrezco mi canto fresco porque amanezco en un canturriar. Dame una chispita luna de tu fortuna la inmensidad, que mis cantares son como mares y hasta que aclares me alumbrarás. No tengo prisa como la brisa que se desliza por sobre el mar, yo junto a ella sigo una estrella que se destella con mi cantar. Con payadores que son primores y con cantores que también son, con su guitarra muestran la garra cuando se amarran al diapasón. Cuando la bruma ya se consuma como la espuma que nos da el mar, yo les ofrezco mi canto fresco porque amanezco en un canturriar. Yo les ofrezco mi canto fresco porque amanezco en un canturriar. Yo les ofrezco mi canto fresco porque amanezco en un canturriar. Thank you.
Muy bien, escuchamos Gastando Rimas y saludamos a Ildefonso García, que también es coautor de esta canción tan linda. Somos los dos autores de este candombe tan lindo que le dio nombre a mi última edición fonográfica. Así que vaya el abrazo enorme a Ildefonso García, que lo esperamos. Ildefonso, ¿cuándo va a venir, hermano? Se ha perdido. Está perdido. Lo vi la última vez en la tablada, andaba con una verdulera. ¿Sí? ¿Ah? ¿Con la verdulera del barrio? La que vende verdura, la de botones. La de los botones. No va a interpretar. Ya que escuchamos estos candombes tan bonitos, lo vuelvo a reiterar: el 6 de enero va a ser la gran llamada, en homenaje también a Rosa Luna. En este año que se le ha hecho todos los homenajes a Rosa Luna, vamos a estar allí con el rey San Baltasar, que es al que le pedimos todos, la gente de raza negra y los que cultivan ese. Y hay cosas muy lindas en Corrientes y en muchas partes de Paraguay, con los cambá, como decía hoy, los cambacuá, que recuerdan este santo negro, que si bien no está entronizado por la Iglesia Católica, pero sí es una religiosidad popular muy importante y que todos sabemos, hasta hacemos bromas, como decía hoy, que el rey va a saltar. Yo le digo que también es el día del paracaidista, el 6 de enero, porque se festeja el día de San Basaltar. Va a saltar. Así que bueno. A todos los amigos, el 6 de enero los esperamos entonces allí en Isla de Flores para festejar. Y es payador, tiene que meter una. Tiene que meter una, ¿viste? Me faltó el platillo. Sebastián me dice: dedícate a la payada, que los chistes son espantosos. Sí, la verdad. No por nada, pero yo creo que, en fin. Bueno, nos vemos entonces. Ahora sí, me voy en serio. Estaba esperando que viniera la niña para saludarla porque no sabía que iba a venir, pero en fin, ya que vino. Y cumpliendo años, Bueno, lindo, les dejo una orden así a todos. A ver. Que coman un pedacito de lo que trajeron hoy y que tomen un poquito de lo que trajeron para tomar. No se vaya. En mi nombre. En su nombre. Vamos. Muy bien. Bueno. Tenemos ya. Chao. Tenemos un llamado. ¿Quién habla por ahí? Buenas tardes a todos, gente. Teresita de Colón, bienvenida. Teresita de Colón. ¿Cómo estás? Bien, ¿usted? ¿Cómo estás pasando? Bien. ¿Estás con el fueguito prendido? ¿Qué vas a hacer? El fueguito, mirá, prácticamente que creo que voy a pasar sola. Ay, ¿por qué? ¿Veniste para casa? Estás escuchando radio. Y bueno, pero hasta las 6 te acompañamos. Después, bueno, no sé. Invitar a algún vecino o algo. Así que, los vecinos acá, mirá, los vecinos. Bueno. Así que, bueno, para desearles feliz año nuevo a todos. Muchas gracias, Teresita. Están presentes, a los oyentes, a todos. Muchas felicidades y bueno, seguiremos escuchándonos el año que viene, si Dios quiere. Exactamente, el 7 estamos en Tandil, atención a la gente linda de Argentina, estamos en Tandil, en el quinto sueño de la payadora. Ahora en instantes vamos a decir los detalles, pero en la promoción también de la tanda de nuestro programa van a escuchar el audio que ya nos mandó Nieves Iglesias, y bueno, la presencia de Luis Bulfo, de Silvia Álvarez, y amigos que nos visitan siempre. Claro. Van a sacar adelante ese programa especial en honor a los niños. Ya te estás acostumbrando mucho, te estás yendo mucho. Y tengo que tomarme licencia, después te toca a vos cuando vos... Después me tocará a mí. Algún viajecito. Pero no, con gusto. La verdad que está bien que te vayas y que dejes el mensaje de nuestra patria en otras patrias. Claro que sí. Bueno, gracias, Teresita. Bueno, por favor, un abrazo para todos y felicidades. Gracias. Que pasen bien. Chao, beso. Gracias, Teresita. Teresita de Colón, para ti y tu hija, tu familia, un abrazo enorme. Estamos esperando la llamada de Raúl de los Santos, que nos llamó hace instantes también. Sí. Dice, feliz 2018 de Juan Carlos y Miriam de Salón Bonsai. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver el WhatsApp. Bueno, recuerden, 095-220-211. No se me duerman, no se me duerman. Bueno, a ver. Vamos a echar el Facebook antes de cantar. Vamos a cantar en vivo. Opa, vamos a bajarle acá. Está fresquito hoy, por suerte. Sí. Vamos a bajar el aire. Carlos Eduardo López González, muy buena, felices fiestas para todos, abrazo. Cristina de Facio, felicidades, Diego, para ti y tu equipo, gracias. Randy Helen, te cuento, Diego, que este 2018 nace mi primer nieto. Mi nuera está de 4 meses, así que re feliz desde Santa Lucía, desde mi trabajo, Museo de José Enrique Rodó, la Casa de la Cultura. Feliz cumple a Letu. Gracias, Randy, saludo a toda la gente de Santa Lucía. Nieves Iglesias, feliz año nuevo
al respetable grupo, acá mirando desde Tandil, Argentina. Gracias, payadora. Y nos estamos viendo el 7 de enero, Gloria May, Gloria Gómez, también, bueno, nos mandaba. Tenemos llamado, ¿quién habla por ahí? Hola, Diego, te habla Bruno Laza. Bruno Laza, bienvenido, ¿cómo estás, hermano? Bien, acá llamando de los pagos del Santoral de Canelón. Ah, ¿en qué pago estás? ¿En qué pueblo? Santa Rosa. Santa Rosa, vos sabés que yo viví un buen tiempo en Santa Rosa. No me diga. Sí, en Cañada Cardoso. Cañada Cardoso, yendo para San Antonio. Exactamente, en el caminito que comunica Santa Rosa con San Antonio teníamos un pedacito de suerte de chacrita ahí. Y bueno, vivimos algún tiempo por ahí. Y en la FM de Santa Rosa, 99.5 en aquel entonces, tuvimos una audición con mi viejo por ahí. Y bueno, lindos recuerdos de la gente de Santa Rosa. Un abrazo enorme también a la poetisa payadora que tenemos por ahí en Santa Rosa. Claro que sí, gente linda por acá de estos pagos donde el tema de la payada está bastante presente. Claro que sí. Bueno, Bruno es uno de los amigos que estuvo presente en la despedida de año de los Troperos de la Tablada. Es un estudioso universitario que está haciendo un informe, un estudio muy importante para con el arte del payador. Y desde luego vamos a estar reuniéndonos con él para, bueno, hablar de lleno de esta temática. Y bueno, y tenemos la intención de que se comunique también con jóvenes payadores del interior del país, como lo hay. Y bueno, ojalá que pueda redondearse ese estudio para que el mundo conozca a los payadores orientales y que sepan que está latente en la juventud payadora. Exactamente. Para aprovechar el momento para dar la despedida de fin de año, saludar a toda la familia que mantiene vivo este arte que expresa tanto nuestra cultura y nos golpea en la memoria todos nuestros antecedentes históricos. Ojalá podamos con esto darle la visibilidad y la representatividad nacional que se merece. Gracias a ti y a todos los payadores por aportar su granito de arena en esta faena, ¿no? Muchísimas gracias, y cuando esté pronto ese estudio nos gustaría compartirlo con la audiencia, ¿eh? Por supuesto que sí. Así que bueno, felicidades para ti y sigamos trabajando para nuestra cultura, ¿eh? Abrazo enorme, Diego, y para todos por ahí. Gracias, Bruno. Muchas gracias. Bueno, la gente se sigue comunicando. Qué linda estas comunicaciones, ¿eh? Sí, y qué importante lo que sentimos nosotros acá. Que muy lindo es que nos llamen, ¿eh? Lo que se siente acá en una llamada es muy bueno. Claro que sí. Llega un mensaje. Hola, felicidades para todos. Soy Juan de Colón. Hablando de Colón, ahora vamos a hablar de Núñez, ¿eh? Soy Juan de Colón. Quería saber si llueve, ¿por qué? Quería sacar el equipo afuera, gracias. ¿Y yo qué? Si estamos acá en el estudio. No va a llover, no. Sáquelo tranquilo, sáquelo que no va a llover. Sáquelo para afuera. Eso sí, tenga muy cerquita un paraguas grande. Ay, qué mala güera que es usted. Saque el equipo que le vamos a cantar a toda la barrera de Colón, como a Núñez, que nos regaló un huevo de avestruz. Ah, bien. Pero fue espectacular, ¿eh? No, la verdad que sí. Sí, un huevo de avestruz. ¿Sabe qué hay que hacerle con el huevo de avestruz? Comerlo. Exactamente, sí. Y estamos en eso. 5 kilos eso. Pesaba el huevo. ¿Eh? No, qué exagerado. No. Pobre avestruza. No. ¿Cómo le habrá quedado el alma, no? Bueno. El alma y la tradición. El alma y la tradición. Bueno, tenemos un llamado. ¿Quién habla por ahí? Buenas tardes, compañero. Qué alegría saludarlo. Desde Carrasco, escucharlo y debo serle sincero. Bajo un ambiente campero, les dejo los decimales. Hay dos gauchos orientales para defender su raza. Y hoy yo me encuentro en la casa del gaucho Héctor González. Último día del año. Un abrazo, Diego Sosa. Miren cómo son las cosas, me sale un verso espontáneo. Si saco verso del cráneo, florezco como un renuevo y hasta decirle, me atrevo siempre cariñosamente, para usted y para los oyentes, un gran feliz año nuevo. Gracias por ese deseo. De Carrasco están escuchando y a su hogar estamos llegando, pagos de Montevideo. Yo le dedico un floreo, es decir, los decimales, a todos los orientales que disfrutan de este canto, junto a Raúl de los Santos y también Héctor González. Muy bien, maravilla. Muy bien. Gracias, payadores. ¿Cómo están pasando ustedes por ahí?
¿Cómo ha pasado, Dieguito? El abrazo grande. Bueno, nosotros que estamos, vinimos a acompañarlo un rato y a compartir un pedacito de carne y una guitarreada con el amigo Héctor González, que le debió la visita junto a él y a su esposa María Norte. Bueno, estamos compartiendo acá. Ahora nos tienen a agua y galletas mojadas. Está bien, porque vos tenés que conducir. Está bien. Me parece muy bien, Héctor. No le dé alcohol porque si no empieza a pasar en árabe. Dicen que todo el que escribe y el que canta no puede tomar alcohol. Exactamente. Diego. Sí. Pero alcohol solamente los primos marchan. Exacto. Y vos sí que te jactás en el grupo Amigos del Folclore. Nos comparte de vez en cuando alguna chivita y no las peludas, ¿eh? Bueno, un abrazo grande y que se cumplan todos los deseos en el próximo año. Gracias. Felices para todos. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo para usted, González, para su señora y Raúl de los Santos, Facundo, Graciela, en fin, a toda la gente linda de Carrasco que están por ahí, escuchando el fogón, ¿eh? Ahora le vamos a dedicar una milonga bien gaucha. Che, Dieguito. Sí. Bueno, los esperamos luego por casa. Nosotros todavía estamos acá, no hemos salido. Yo voy a pasar a saludarlos. Sí. Llegamos, pero vamos a intentar salir de acá. Ah, bueno. Vamos a ver si llegamos. Bueno, eso es importante. Ponete GPS, noche, aunque sea. Bueno, los esperamos por allá. El abrazo grande para Luis, para no sé quién más está por ahí, pero Teresa Barbado, Juan Amaro, Virginia Amaro. El saludo grande también para toda la paisanada que los está acompañando. El deseo de que, bueno, terminen bien el día de hoy, que es el último día del año, y que comiencen el 2018 de la mejor manera. Y lleno de trabajo y salud. Sí, por supuesto, por sobre todas las cosas, ¿no? Más allá de lo material y lo económico que uno pueda tener, de que bienvenido sea también, ¿no? Pero bueno, con salud yo pienso que lo mejor que se puede recibir el año. El abrazo grande para Luisito Bulfo, para Norita. Muchas gracias, bueno, muchas gracias. Ya pusiste el lechón. Mirá que si no hay lechón no voy, ¿eh? ¿Eh? El lechón ya lo pusiste a hacer. No sé, vamos a ver. Lo pusiste, sí. Mirá que la otra vuelta fui, había un lechoncito ahí, lindo, ¿eh? Sí, bueno, pero había. Pero ni las orejas no dio para comer, ¿eh? Ni las orejas. Estoy llegando gente a la casa de Héctor González, ¿verdad? Qué bárbaro, ¿eh? Que, bueno, un abrazo grande, Héctor, los esperamos. Esperamos por allá por casa. Y el próximo sábado chispazo un fogón como siempre, ¿no? Por supuesto. En Radio Continental de 7 a 8. Me dejaste tirado esta semana. Dijiste que ibas a ir por allá y le ibas a hacer cantar a la Ceci. Niña. ¡Bah! Me dejaste retirado. Y bueno, vamos a ir. En enero vamos a estar. Que se durmió, Raúl. Se durmió. Año nuevo, vida nueva. ¿Y sí? Me acuesto tarde los sábados y a veces me cuesta levantarme temprano. Pero te vamos a estar acompañando en enero, si Dios quiere. El abrazo grande para toda esta audiencia, Diego, y bueno, para la audiencia de Chipazo y un Fogón, y para toda la gente que sabemos que escucha el Fogón. Muchas de gracias, la patria. Felicidades, gracias a todos ahí, bueno, a González y a la señora, a todos. Está bien. Abrazo enorme. Chau. Feliz año nuevo. Bueno, la payadora Nieves Iglesias desde Tandil nos manda una décima. Dice, cuando un verso se desplaya, cruzando ríos, llanura, recuerdo con gran ternura la dulce tierra uruguaya. Si me inspiraron, no falla, buscará la paz, la calma, y en el cuenco de su palma mis sentimientos abrocho. Un feliz 2018 les deseo con el alma, nos dice Nieves. Muy bien, Nieves. Gracias, Nieves, gracias. Vamos a hacer todo lo posible por estar en ese encuentro del día 7 de enero, aunque vamos a estar bastante atareados. Poquito atareadas porque tenemos el 6 las llamadas y aquí. Pero hay que hacer lugar, hay que hacer lugar. Capaz que llegamos. El abrazo para Mabel Burgi, que nos está llamando desde Buenos Aires, también nos está escuchando. Gracias por estar con nosotros. Sí, hablando justamente, nos llama. No podemos atender, Mabel, el llamado. Tenemos otro llamado al 2-421-21. ¿Quién habla? Sí, hola, Rogelio. ¡Rogelio González! ¿Cómo están? ¿Sí? Acordeonista y buen cantor. El hombre del acordeón. Exactamente. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy bien, muy lindo, tranquilo, esperando con expectativa a ver qué va a pasar con este nuevo año. Esperemos que esté todo bien. Y bueno, tenemos que anunciarle a la audiencia que estuvimos junto a Rogelio González. Estaba el Coco Lema, estaba Sergio... Bueno, Canales. Sergio Canales de Radio Clarín, y el otro cantor, Sergio, que se me fue el apellido.
Estaba Nelson Lagos también. Nelson Lagos. Estaba el pianista Juan José Ceballos. Ceballos también. El Sergio Arévalo. Arévalo con la señora. ¿Quién más andaba por allá? Bueno, era una rueda muy linda en el programa de Gustavo de los Santos. Y bueno, y cantamos. Bueno, de mi parte improvisé, Rogelio cantó. Y bueno, ya quedamos de acuerdo. El 14 de enero nos va a estar visitando Rogelio González a presentar su nuevo material discográfico. Así que serás bienvenido, Rogelio. Sí, esa es la idea, digo, compartir con los amigos y disfrutar de lo que uno hace. Que digo, más allá de que a veces uno pretende que eso genere algún mango, quiere divertirse, quiere disfrutarlo y compartirlo con la gente que estamos en la misma línea, en la misma sintonía con esas cosas, y más en esta época así que necesitamos tanto recuperar valores y un montón de cosas. Entonces estos grupos ahí como ustedes, cosas así que difunden todo este tipo de cosas tan nuestras, es muy bueno, al menos a los que estamos alineados en estas cosas, ¿verdad? ¿Qué te dejó el 2017 de bueno o de malo y qué esperas del 2018, Rogelio? El 2017 para mí fue un muy buen año, en lo personal, en todos los aspectos, porque digo, concreté varios proyectos y me fue muy bien. Digo, no, cuando uno dice a veces muy bien, se refiere a lo material, a lo económico, y yo voy más allá que eso. Digo, voy a los afectos, al apoyo de la gente, al cariño, a todo eso que siempre es bueno que exista, y bueno, en ese aspecto a mí me fue muy, muy bien, y tengo, eso me dio ganas y me hace como crecer y crear una expectativa muy, muy linda para varios proyectos que ya me animé a armar para este 2018, y en cuanto arranque el 2018 y en los primeros días ya nos vamos a poner a trabajar y hacer que todos esos sueños que uno tiene, toda esa expectativa que uno tiene en cuanto a ese transitar por la música y el canto, bueno, se conviertan en pequeñas realidades que son inmensas para nosotros, tal vez para los demás insignificantes, pero siempre es bueno, y eso nos hace seguir avanzando con ganas, y si esas ganas se van contagiando en los grupos donde uno se mueve, mejor que mejor todavía. Claro que sí, bueno, entonces desde luego el 14 con guitarra y acordeón tendremos la presencia de Rogelio González para compartir su música, su nuevo material discográfico y empezando con fuerza, con ganas, que este 2018 va a ser muy próspero. Bueno, muy bien, y ya estoy haciendo el fuego y yo sí que voy a hacer un lechón. Bueno, a ver, pasa la dirección que vamos para ahí. Muchas gracias, Rogelio. Chao, Rogelio, feliz año. Les mando un abrazo gigantesco a todos ustedes y los mayores deseos de felicidad, y bueno, que muchas gracias, Rogelio. Nos estamos reencontrando en los primeros días del año, como dice Diego, y bueno, ahí estaremos charlando y viendo lo que va, los proyectos nuestros para este año. Abrazo gigante, muchas felicidades, que pasen muy bien. Gracias, Rogelio, gracias, un abrazo enorme. Gracias. Rogelio González. Y bueno, y ya nos vamos al tema en vivo, que nos pedían una milonga. Vamos a cantar algo con humor, ¿no? Bueno, sí. La confusión se llama, Y luego vamos a tener la palabra de Virginia, que nos está visitando en su cumpleaños, también de Juan Amaro, a charlar un ratito. Estamos hasta las 6, así que tenemos un ratito para compartir, Bueno, PMG Platería, Los saludamos a Pablo, a su señora también, de Peluquería Guiday. Nos vamos con el saludo y la publicidad. Lo mejor en platería, rastras, mates y bombillas. Trabajan de maravillas orfebres en su artesanía. Con gusto le aconsejaría. Y paisano, atiéndame, que esto ya lo comprobé. Para regalar o regalarse, debe usted comunicarse con Platería PMG. Claro que sí, PMG Platería los espera a todos. Es su página web, www.plateriacriollapmg.com.uy. También en su perfil de Facebook, donde tienen publicados todos los trabajos personalizados que pueden hacer a realidad. Si usted quiere, bueno, trabajos en orfebrería finos y dedicados, personalizados con sus iniciales y demás, mates, bombillas, puñales con empuñaduras en plata y oro, con vainas, rastras de plata y oro, anillos, bueno, lo que usted quiera hacer realidad en plata y oro, PMG Platería se lo vuelve realidad. El teléfono para comunicarse con PMG Platería, recuerde siempre mencionar el Fogón de la Patria Grande, 098-936-353, 098-936-353, PMG Platería. Y tenemos un llamado, ¿quién habla por ahí? ¿Quién habla? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Acá habla el Gaucho Machado. ¿Héctor Machado?
¿Cómo anda tanto tiempo, Héctor? Todo bien, acá estoy con un vasito de agua y una pastillita. Ah, y está como, pero muy bien, pasándola bien entonces. Seguro. ¿Cómo está Cecilia? Acá estamos, está por llegar. ¿Sí? La guitarra, vamos a improvisar algunos versos. ¡Ay, qué lindo! Bueno. Sí, para mañana, para ir a acompañar al amigo ahí. Buenazo. Sí. Bueno, desde luego le agradecemos por estar con nosotros en la audiencia. Le enviamos el mayor deseo de felicidad en este 2018. Y para Cecilia Machado la queremos de visita a nuestro programa. ¿Podemos coordinar quizás para el 20 que nos acompañe? No, si no. ¿O el 21? El 30 de febrero sería la mejor fecha. ¿30 de febrero? Sí. Pero usted sabe que este año no, el 31 mejor. El 31 mejor. Es de febrero. De febrero. Bueno. 21 de enero, la esperamos a Cecilia si puede. Bueno. ¿Está? Vamos a estar ahí. Después yo me pongo en contacto con ella, pero vamos haciendo la agenda. Si no está de guardia, y. Pero un domingo. Y sí, y puede estar de guardia. Y bueno, vamos a ver. No, hay que ver. Puede venir igual con la ambulancia hasta acá y se baja con la túnica y. Es un ratito. Y acá somos toda una manga de locos si precisaremos más que. Por eso. Viene a atender a unos cuantos acá y ya está. Un beso grande para toda la familia. Gracias, Héctor. Pasarlo bien. Felicidades a usted y a Cecilia y a su señora. Gracias. Bueno, vamos a cantar La Confusión de Abel Soria, ¿eh? Y me voy a sacar esto porque si no me entrevero la. Sí, sí, tacos, ¿eh? Queda más confuso todavía. Sin conocerme siquiera, se me declaró por carta, donde me enrabó una sarta de linduras en hilera, ligando de esa manera. El resto se me hizo robo y empecé a sentirme novo, cuando nunca me sentí más contento que un gurí que le regalan un globo. Con el propósito firme de ofrecerle juez y cura, vi a conocer su figura pa' después no arrepentirme. Salió el viejo a recibirme de la forma más atenta, porque habrá sacado la cuenta que yo era algún comprador de su cachilita Ford que tenía pa' la venta. ¡Ya calculo lo que viene!, dijo invitándome a entrar, y le puedo asegurar que lo que a usted le conviene. Con los ajustes que tiene, su arranque es muy impulsivo, y antes de hacerle recibo, puede probarla nomás. Yo pensé, ¡Satanás! ¡Qué padre desaprensivo! Le advierto, dijo el anciano, que no es ninguna monada, pero está recién pintada, aunque es de tercera mano. ¿Qué más?, dije con desgano, refiriéndome a la hija. Para arrancar nunca les hija, porque inundada se atora, y además como es pateadora, cuídese al darle manija. ¿Y es muy vieja?, pregunté. Calcule, tiene bigote y un caño que a medio trote ya empieza a ser pereré. Cuando pasa a ser de usted, trátela de muy buen modo, que aunque están flojos del todo y aflojados para golpe, si no le da muchos golpes, el de atrás tiene acomodo. Me le miró un auxiliar y me aconsejó también que la lubricara bien pa' que no fuera a chillar, y agregó sin yo soñar que hablaba de la cachila. Déjela marchar tranquila, donde hay un repecho bravo que si la aprieta en el clavo se va a calentar en pila. Cuando el peón la necesita, sin permiso me la agarra pa' salir por ahí de farra con amigotes que invita. Por eso la pobrecita, con la trompa hecha pedazo, conoce todos los pasos y la picada más mala, y de andar entre los talas me la han curtido a pinchazo. Con razón esta vizcacha salió a buscar quien le ladre, dije mostrándole al padre la esquela de la muchacha. Y el anciano, en una racha de cólera sin gobierno, me mandó al mesmento infierno, quedándose el infeliz con un cuarto de nariz, sin comprador y sin yerno. Muy bueno, muy bueno. Una
amigo del Soria, siempre presente. Qué bárbaro, qué bárbaro. Abel Soria, que vaya a la memoria de este gran payador de nuestra patria, Qué pluma. Bueno, y tenemos un llamado. ¿Quién habla por ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿quién habla? Pablo de Las Piedras, estoy acá trabajando. Pablito, bienvenido, ¿cómo estás, hermano? Bien, bien, de bien. ¿Qué contás? ¿Qué estás haciendo para esta fiesta? Vamos a hacer una bondiola rellena. ¡Uy, qué rico! Pa, la verdad que estamos sintiendo hambre ya desde temprano, che. ¿Y vas a pasar con la familia? Sí, con mi esposa, mis hijos, mis nietos. Buenazo, buenazo. Hoy me toca 12 horas, pero ya en un rato ya salgo. Ah, bueno, buenazo. Sí. Vamos a disfrutar. ¿Escuchás siempre el programa o la primera escucho, vez? Escucho, habitualmente escucho, sí. Buenísimo, bueno, nos alegra mucho y te deseamos mucha felicidad, Pablo, ¿eh? Muchas gracias, igualmente para usted y para toda la audiencia. Si Dios quiere, y te esperamos en próxima fiesta, Pablito, también, ¿cómo ¿eh? Cómo no, cómo no. Usted sabe que yo soy hincha del dúo Víctor y Daniel de Rivera. Ajá. Sí. Ya llevan 30 años al canto. Víctor y Daniel, es cierto, ¿sí? Sí, sí. ¿Hemos pasado en algún momento algún tema de ellos? Sí, si me pudiera pasar el tema de Jinete Campero. Jinete Campero. A ver, Seba. Tenés, buscamos en la consola el tema Jinete Campero de Víctor y Daniel. A ver si lo encontramos, así complacemos. Si no lo llegamos a encontrar, bueno, en próximas ediciones lo vamos a complacer, Pablito. Bárbaro. ¿Ah? Bueno, felicidades para todos y muchas gracias. Y bueno, estamos en sintonía y es muy disfrutable lo que hacen y es muy lindo todo y estamos muy muy felices. Muchas gracias, muchas Pablo. Gracias. Bueno, que pasen bien y felicidades para todos. Gracias, Pablo. Bueno, gracias a ustedes. Muy bien, Pablito, desde Las Piedras, ¿eh? Vamos con Aberturas el Sótano a saludar a toda la gente linda de Pando y la Costa de Oro. Recuerden que tienen dos locales, ¿eh? Dos locales, Aberturas el Sótano en sus dos locales, en Pando, calle Roosevelt 962, Roosevelt 962, Pando, Canelones, el teléfono 2292-9695, 2292-9695 y celular 094-2400. 245-407. La sucursal en Costa de Oro, Aberturas del Sur, Avenida Giannatasio, kilómetro 23-300 y el celular 094-335-596. Recuerden que son fabricantes de puertas y ventanas en aluminio, madera y PVC. Todas las aberturas para su construcción, su renovación en el hogar y demás. Aberturas del Sótano y también el Sur en Costa de Oro. ¿Lo encontramos al tema? Perfecto. Nos vamos con ese tema a la pausa y luego ya entramos... Ah, tenemos un llamado. ¿Quién habla por ahí? Hola. Mónica de Plaza Pascual. Mónica, sí. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Contento de tenerte en la audiencia. Sí, escuchándote de hoy. Bueno, ¿te gusta? No podía entrar porque hay muchas llamadas. Y recuerden siempre, yo siempre les digo, si el 2400-2191 está ocupado, llaman sí. Al 2408-9311 y 2408-9313. Sí. ¿Ah? Bueno. ¿Querés dedicar algún saludito? ¿Cómo está pasando, Diego? ¿Se va el año? Se nos va el año, por suerte, y empezamos el 2018 trabajando. Ya en Tandil vamos a andar por allá. Todo con salud. Bueno, le deseo a todos feliz año. Por eso lo llamé para saludarlos. Muchas gracias y para ti también, muchas ¿eh? Gracias. Bueno, muchas gracias. Con mi familia, con mis nietos, todos reunidos acá. Muchas gracias. Los bisnietos, colecciones, corderos, con cerveza, mamá. Qué lindo, ¿eh? Bueno. Gracias, felicidades a todos, entonces. Todos, sí. Un abrazo grande, Mónica. Bueno, saludos para todos, igual a vos. Felicidades. Chao. Nos vamos con el tema de Víctor y Daniel. Bueno, jinete, ¿cómo es ese? Jinete campero. Jineteando. Jinete del campo. Ay, perdón, que yo no lo registré. Algo parecido. Sé que algo de jinete. Estaba en el campo y era un jinete. Ahí va, para complacer a Pablo de Las Piedras que nos pedía el tema, nos vamos a la pausa y luego ya vamos a charlar con Virginia y con Juan, ¿eh? Y Luisito Bulfo va a hacer una reflexión a raíz de esta despedida de año que tenemos del 2017. Nos vamos con el tema y estamos hasta las 6, ¿eh? Con más fogón de la Patria Grande. Tengo una
amigo campero que en tiempo de mozo fue un gran domador. Fiel a su estilo norteño, montaba en pelo cualquier redomón. Supo enfrentar a los pingos de varias tropillas de todo el país y levantar la bandera en vuelta de honor también por el Brasil. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací, levanto mi vaso de vino y brindo por ellos cantándole así. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací, levanto mi vaso de vino y brindo por ellos cantándole así. Guapazo y artero, también muy certero en materia de amor. Gaucho, ladino y fiero, bastante matero y un gran hacedor. No le importaba el pelo, y si era mañero montaba mejor. Siempre con botas de potro, el poncho en la mano, coraje y sudor. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací, levanto mi vaso de vino y brindo por ellos cantándole así. A esos jinetes astutos, orgullo del pago donde yo nací, levanto mi vaso de vino y brindo por ellos cantándole así. Levanto mi vaso de vino y brindo por ellos cantándole así. Levanto mi vaso de vino y brindo por ellos cantándole así. Panadería La Francesa pone el pan en tu mesa. Gran variedad de pan, bizcochos, roscas, lácteos y todas las bebidas. Atendido por sus propios dueños. Los días martes a jueves de 8 a 22 horas. Viernes y sábados de 8 a 3 de la madrugada. Domingo de 8 a 13 horas. Panadería La Francesa te ofrece servicio completo de catering para fiestas. Y de viernes a domingo, la mejor pizza la encontrás en La Francesa. Pizzetas con musa, fainá, pizza por metro y por porción. Ejemplo, medio metro con musa, 170 pesos. La porción de fainá, 35 pesos. Pizzetas con gustos y mucho más. Visita Panadería La Francesa en pasaje J1724, esquina Aparicio Saravia, barrio Colón, Montevideo, o comunicate al 2321-1515. Panadería La Francesa pone el pan en tu mesa. Domingo 7 de enero se viene la quinta edición del Sueño de la Payadora. Gran espectáculo nacional e internacional de lazos, guitarra, espuelas y bocados. Sí, en el predio La Blanqueada. Gran sobremesa de encuentro nacional e internacional con los mejores payadores. Llega desde La Pampa el negro Carlos Gómez. Desde Balcarce, Cristian Méndez. De Artigas, Uruguay, Miguel Silva. De Cerro Largo, Uruguay, Diego Sosa. De Clarás, Claudio Iglesias y Nieve Iglesias. De La Constancia, Héctor Ledesma. Miguel Torres, de Tandil. Gran sobremesa con encuentro nacional e internacional con los mejores payadores. Comenzando a las 8 de la mañana, haciendo silbar los lazos con 4 participantes y 3 animales. Gran pialada en la coordinación de Juan Mancebo. 10 de la mañana, el cierre de la verificación de los potros para Benito Juárez. El ganador clasificado correrá por 50 mil pesos en Benito Juárez. Inscripción abierta con el 80% de lo recaudado en premio. La verificación de potros será hasta las 10 de la mañana en
la coordinación de Alberto Cejas. Gran sobremesa a las 13:30 con el encuentro de payadores. Continuando a las 16 horas con toda la jineteada. Tropilleros invitados con dos caballos y dos hombres para la rueda grupa y bastos con encimera. Tres montas especiales de Brasil. Llega Gersinson Piñero Machado en el ojo al parche de Carlos Kroneberger. De Uruguay, Miguel Silva en el remiendo invicto de José Pereira. Y monta cuatro espuelas de la Argentina, Nieve Iglesias, junto al oriental Miguel Silva. Al finalizar, una gran tertulia a cielo abierto. Sí, 7 de enero. Entrada general, 200 pesos. Habrá servicio de cantina. El quinto sueño de la payadora. Domingo, 7 de enero, predio La Blanqueada. Diecar Construcciones y Más. Albañilería en general, pintura interior y exterior, impermeabilizaciones de azoteas, revestimientos de piso y pared, reparaciones eléctricas en el hogar, sanitaria, trabajo de herrería y mucho más. Presupuesto sin costo. Comuníquese con Diecar Construcciones y Más a los teléfonos 2211-2256 o al celular 094 465-858, correo electrónico empresadiecar@gmail.com o visite nuestro perfil en Facebook Empresa Diecar. PMG Platerías realiza todo tipo de trabajos en orfebrería, trabajos finos y personalizados, rastras de plata y oro y con iniciales, figuras incrustadas en plata y oro, bombillas, mates con boquillas trabajadas, facones y puñales con vainas en cuero y en plata y oro, mangos de taleros, fustas, cabezadas de monturas y todo en plata y oro para vestir el recado completo de su caballo. PMG Platería invita a nuestros oyentes a visitar su perfil en Facebook y a conocer sus trabajos realizados. www.facebook.com/PMG Platería o comuníquese a través del correo electrónico pmgplaterias@hotmail.com o a través del celular 098-936-353, 098-936-353. Envíos a todo el país. Mencionando al Fogón de la Patria Grande, todos sus oyentes obtendrán un 10% de descuento en sus compras por mayor y menor. PMG Platerías. Aberturas El Sótano. Somos fabricantes de abertura en aluminio y más. Puertas y ventanas, batientes y corredizas. Puertas de interior y exterior. Puertas en PVC, madera y chapa. Rejas para ventanas a medida. Mamparas de aluminio, puertas blindadas, cerchas para techo y mucho más. Visita nuestros dos locales en Pando, Avenida Roosevelt 962 o comunícate al 2292 9695 o al celular 094 24 5407 o visitanos en la Costa de Oro, Avenida Gian Atasio, kilómetro 23300 o comunicate al celular 094-335-596. Aberturas El Sótano. Si lo que buscas es renovar tu estilo, cambiar tu imagen o hacer de tu cabello un look diferente, entonces visita Peluquería Kidai, salón especializado con los mejores productos en plaza. Te ofrece la super promo para los días martes de brushing progresivo a tan solo 1,000 pesos y de lunes a jueves brushing con baño de crema de regalo a tan solo 230 pesos todos los largos. Peluquería Kidai atiende de lunes a viernes de 14 a 18 horas y sábado de 9 a 20 horas en Avenida 8 de Octubre 4243, esquina 21 de Abril, barrio Unión. Peluquería Kidai. Porque el perro es el mejor amigo del hombre. Te ofrecemos para él
esquilas, baños, cortes de uñas, collares, cadenas, shampoo, pipetas, collares antipulgas, accesorios en general. No dejes que tu mascota sufra por el calor, pulgas o garrapatas. Este verano te ofrecemos la mejor comodidad, porque vamos a domicilio. Llama al 096-111-668, 096-111-668 o 095-201-362. Sí, paisano, paisana. Si hablamos de pilches gauchas para usted y para su pingo, le recomendamos a Talabartería RB, que tiene de todo en accesorios para el caballo, el jinete y para lucir el mejor pilchaje. Botas, rastras, sombreros, boinas, ponchos, fajas, pañuelos y todo lo que imagine para lucir como un paisano de ley. Y para su pingo, todo, todo, todo. El recado completo y los chiches más camperos para destacarse en cualquier desfile criollo. Recuerde, Talabartería RB está en todas las fiestas gauchas de todo el país. Y si quiere comunicarse, hágalo a los celulares 094-772-918 o 095-983-884. Recuerde siempre, cuando hablemos de pilchas gauchas para usted y para su pingo, reclame que siempre sean de Talabartería RB. Seguro que no es pecado si conozco la de aquí, pero si ando musiqueando el canto de otro lugar. Asombroso. En 20 horas podés aprender un oficio en la Escuela Mapa. Repará bicicletas. 20 horas. Instala equipos de aire acondicionado. 20 horas. Cultiva hongos. 20 horas. Pintor y empapelador. 20 horas. Pisos y revestimientos. 20 horas. Impresión serigráfica. ¡Hay más! ¡Asombroso! En 20 horas podés cambiar tu vida. Consultá la web o llamá, dale, 2409-1515 de Mapa Tres Cruces. A todos nuestros oyentes, auspiciantes y amigos, todo el equipo del Fogón de la Patria Grande y Radio América le deseamos una feliz Nochebuena y una feliz Navidad. Que todos sus sueños sean cumplidos y que tengan un venturoso año 2018, lleno de prosperidad, paz y amor en familia. Son los deseos de todo el equipo del Fogón de la Patria Grande y Radio América. Invierta en publicidad. El Fogón de la Patria Grande y Radio América le ofrece la mejor oportunidad para dar a conocer su producto o su servicio a la mayor audiencia de la radiodifusión del Uruguay. Comuníquese con los teléfonos de la producción 095-220-211 o 2211-2256. Precios promocionales. Pase a formar parte del programa más escuchado de la radiodifusión nacional. Muy bien, continuamos. A ver, bueno, ahora sí, perfecto. Continuamos cuando son las 16 horas y 43 minutos. Estamos aquí en vivo y en directo, despidiendo este 2017 junto a todos ustedes, con el Fogón de la Patria Grande, transmitiendo en los 1450 AM para todo el país y a través de la www.cx46.com.uy para todo el mundo. Para los amigos del Facebook que también nos están escribiendo, el agradecimiento por estar con nosotros, acompañarnos, estar viéndonos a través de la pantallita, a través de la pantalla.
Ricardo Salaberry nos llamaba, quizás en unos minutos salga al aire, de emisora Guardabosques. Ay, se me atravesó una yerbita. Bueno, el Chanchito Pintor dice: hola Diego, gracias por llegar a este rinconcito del país. Feliz año nuevo, quizás en algún momento podré conocerte personalmente. Y claro que sí, Chanchito, te esperamos en algún espectáculo, ¿eh? Randy Helen Kioya dice: algo de mi padrino, el señor Santiago Chalar, hasta las 17 trabajo y luego corriendo con mi familia, ¿eh? Bueno, trataremos de complacer. Ricardo Silva: feliz fin y mejor año nuevo, nos dice, amigos. Ricardo Silva de 100.5 FM Todo Cumbia, que nos retransmite en Maldonado, ¿eh? Es verdad. Gracias es verdad. Por estar con nosotros, Ricardo. Ricón Surero: te deseo un buen fin de año y un mejor año nuevo a vos y a tu audiencia. Un abrazo grande, Sergio Bidondo, de Buenos Aires, ¿eh? Don Torcuato. Un abrazo grande a la gente linda de Buenos Aires. Tenemos un llamado. ¿Quién habla por ahí? Buenas tardes, Juan Manuel. Juan Manuel, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan ustedes por ahí? Pero contento, ¿y tú? Bueno, yo también, escuchando acá la audición y saludando ahí a todas las visitas que están por ahí: Teresita, Juan Amar, Virginia, Bulfo, tu señora. ¿Y la nena no anda ahí? La nena está, mi hijita Jessica está con la mamá. Le envío un besote enorme a mi hija, la adoro, la amo mucho. No. Y ojalá que pase lindo esta noche también con su mamá. Debe estar escuchando todos, y un beso para todos ellos. Bueno, gracias. Y saludos para todo mi club de fans, o sea, los ciegos que me conocen. Y para Teresita de Colón, para su hija, y agradecerle la invitación que me invitaron para ir en Navidad, que estuve por la casa de ellos. A Teresa Barba, lo mismo. Y María Angélica de Colón, Ana de la Teja, para todos. A Glicina, también de la Teja, para todos. Un buen fin y mejor principio. Muchísimas Esperaremos gracias. Esperaremos que el 18 se nos vayan todas estas nanas que tenemos, que yo también soy como Ulfo, soy de los años pares. Nací un día impar, pero en un mes par. Ah, y me bueno. Llevo siempre por los números pares. Bueno. Si Dios quiere, te vamos a tener próximamente. Estoy seguro que en el próximo año vas a estar acá con nosotros otra vez. Si Dios quiere. Sí. Vas hasta a estar. El 11 de enero estamos. Tenés que cuidarte. Cuidate bien ahora para después estar mejor. El 11 de enero ya voy, ya rompo la cosa, porque el 12 tengo que festejar, así que... ¡Ah! El 12 ya. Hay que festejar y festejar, ya, ¿eh? Rengueando, no sé cómo venir, pero venís a mi cumpleaños o te voy a traer de los pelos. Los si pocos no, pelos que te quedan te traigo para casa, ¿eh? Si no, no podés hablar por seña. Mirá que me peleé, ahora no me podés agarrar muchos pelos. La pelada me tenés que tocar. Y ah, bueno. Vamos a tener que ir a peluquería, Guiday, para que te pongan una cremita en el medio de la pelada. Ya estuve por allá, fue donde me pelaron, me dejaron 0 kilómetros. Está bien. Bueno. Felicidades, besos para los que cumplieron años. Gracias. Bueno. Y suerte para todos. Bueno, gracias, Juan Manuel. Gracias. En cualquier momento. Chao. Chao. Payador Diego Sosa, equipo, todo del Fogón de la Patria Grande. Muy feliz fin del 2017 y que el 2018 sea pleno. Y para cada uno de nosotros son los sinceros deseos de la dirección de 100.5 FM Todo Cumbia, Maldonado, y de Rincón de los Payadores y su conductor Ricardo Silva desde Maldonado. Así que gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Ah, muchas gracias, Ricardo. Me tengo que saludar a María Angélica de Colón. María Angélica de Colón, que nos estaba saludando. Bueno, muchas felicidades para ti. Ariel García desde San Ramón también se comunicaba con Teresa. Gracias por estar con nosotros, este comunicador que lo esperamos en cualquier momento por acá. Héctor Ramírez y Marisa desde Colón, gracias por estar con nosotros. Y bueno, seguimos recepcionando llamadas. ¿Quién habla por ahí? Hola, ¿qué tal? Otra de Colón. ¡Oh! Tenemos la barrera bárbara ahí. ¿Cómo anda? ¿Todo bien, Elena? Todo muy bien, muy bien. Quería saludarlos. Y desearles muy, pero muy felices fiestas. Y bueno, pues espero poderte ver el 12 de enero. Claro que sí, claro. Tenemos que tirar la casa por la ventana, Dieguito. Claro que sí. Bueno, quería saludar y que se me mejore prontito don Bruno Pereira, a Ada de Pando también. Juan Manuel recién habló y me quedé contenta de escucharlo. Y a todas mis Marías, como digo yo siempre, a todas esas lindas mujeres que siempre te están rodeando, Diego. Gracias, Elena. Un abrazo grande, un feliz cumpleaños para Norita, que sinceramente no sabía que cumplía año, no sabía el día que cumplía, pero desde acá le mando un apretado abrazo
y que la quiero mucho. Gracias, Elena. Bueno, muy bien, muchas gracias. Y un abrazo grande para todos ahí. Felicitaciones por el cumpleaños a esta hermosa niña que tienen ahí. Es una chiquilina bellísima. Y un beso a Jennifer también, que la estoy mirando. Los estoy mirando. Bien. El perfil Diego Sosa, ¿eh? Y estoy sufriendo porque yo digo, pa, yo estoy escuchando todo lo que hablan entre bambalinas. Ah, bueno, ¿eh? Pero me encanta. Menos mal que no hablamos nada mal tuyo, ¿eh? No, pero escúchame, si hablan algo mal mío, bien merecido me lo tengo. No, si sabe que te queremos, Elena. No pasa nada. Esta vieja aguanta cualquier cosa. No, te queremos mucho, Elena. Que tenga felicidades. Bueno, un beso grande, un beso también a tu niña. Y que los quiero mucho a todos. Y bueno, para la semana que viene podré estar, porque hoy me dijeron que no había ómnibus. Viste que terminaban temprano. Está bravo, sí. Yo pensaba ir hoy a la audición. Bueno, pero bueno, no te das problema. Pronto vas a estar el año que viene con nosotros. Si Dios quiere y la Virgen. Lo que pasa es que la semana que viene, Dieguito no va a estar. Vamos a estar nosotros. No, ya sé, sí. Pero bueno, pero yo, calladita la boca, yo hago lo que ustedes digan. Yo no. Bueno, yo acercate. Digan. No hay problema. Yo ahí no. Ahí soy nada más que un peón de este juego, nada más. Y sigo adelante apoyándolo siempre. Muchas gracias. Eso ni que hablar. Gracias, que hablar. Les mando un abrazo grande para todos. Bueno, gracias, Elena. Dios me los bendiga. Un abrazo enorme. Gracias por todo. Muchas gracias. Cristina de Facio Castellani, bueno, nos decía feliz 2018. Gracias por estar con nosotros. Sigan comunicándose. El video que ustedes están viendo a través de Facebook, el perfil Diego Sosa, lo pueden compartir, nos pueden estar viendo. Estamos en vivo, estamos acá dentro del estudio, ustedes nos ven mientras hablamos, charlamos, cantamos y demás, ¿eh? Pero también tengo que invitarles a que le den me gusta a nuestro canal de YouTube, donde subimos todas las semanas el programa, el último programa, lo cargamos a nuestro canal de YouTube, que es Fogón de la Patria Grande. Suscríbanse al Fogón de la Patria Grande, donde van a recibir las notificaciones del video con el audio y pueden revivir nuestra audición. También denle me gusta a la página Fogón de la Patria Grande en Facebook. Tenemos otra llamada, ¿quién habla por ahí? Habla Julio Guillermo, ¿cómo te va, Diego? ¿Cómo andan todos por ahí? Bienvenido, Julio Guillermo Martínez. ¿Cómo les va, amigo? ¿Cómo está? Aquí mientras tenga la vida, al firme también. Al firme también, despidiendo el año junto al Fogón de la Patria Grande, con los queridos compañeros de la 1450 Radio América. Me contó un pajarito que estás medio lejos escuchando. Sí, estoy casi 500 kilómetros. ¿En dónde estás? Estamos en el barrio San Javier, del departamento de Tacuarembó, en la propia y la misma ciudad de Tacuarembó. ¡Qué lindo! Un abrazo enorme a la gente de Tacuarembó. En tambores también, Oscar Núñez nos está escuchando. En tambores, en Tacuarembó, la gente linda de Tacuarembó, los queremos mucho, ¿eh? ¿Cómo no? Está bueno, por acá hace un calor tremendo, pero hay mucha alegría acá en la casa de la mamá de Catita, o de Marlene. Muchos familiares, han venido un hermano desde España también con su señor, y un montón de sobrinos, y bueno, toda una familia bárbara, realmente. Qué lindo. Buenísimo. Bueno, ¿y cómo se viene este 2018 mientras tenga la vida, al firme siempre, Bueno, el 2018, como siempre, primeramente se nos viene para el domingo 4 de febrero el Festival de Aguas Blancas, el Festival de la Canción en Aguas Blancas. Luego tenemos el viaje a Sierras de Mahoma el 11 de marzo, después tenemos un chuí, después tenemos un montón de actividades. Hay para trabajar también en algunos festivales, en el escenario, y bueno, como te decía, el domingo pasado se viene el disco también, o sea que hay una tarea abundante, Buenísimo. Bueno, los que quieran comunicarse contigo, le decimos el teléfono para estas actividades, 096-866-611. Lo tengo de memoria, ¿Cómo se lo sabe de memoria? ¿Qué? ¿Viste vos? Qué impresionante, qué memoria, 096-866-611. Y bueno, y estamos trabajando para marzo, la antesala del Prado. Atención a la gente que nos vamos a unir todos los programas para hacer un gran festival, Qué lindo va a estar eso, sí, ya esta semana los ponemos a trabajar, Diego. Si Dios quiere, Si Dios quiere, y vamos a ir juntándonos con nosotros colegas, y vamos a ir ya poniéndole el broche que se merece la antesala de la Rural del Prado. Y nos vamos a unir artistas no solo nacionales, sino también de Argentina y de otras latitudes, Mirá qué bueno, sí. El Prado va a estar notable, va a estar lindo, Va a estar lindo también, como no, como todos los años, una belleza estar en la Rural del Prado, no cabe duda.
es la gran galería de toda América, de los payadores, de todo el entorno del canto, no cabe dudas. Sí, señor. Bueno, Diego, simplemente no quito más minutos, sí reitero el saludo grande de buen comienzo de año, con prosperidad, paz, amor, fe y mucha alegría, pero mucha alegría. Y bueno, y vamos a ser optimistas, vamos a sumar entre todos los orientales que podemos, vamos claro que a sumar, sí. No vamos a restar. Así que digo, ahí a todos ustedes, al compañero ahí de mesa de operaciones, a todo el apretado, saludo fraterno de siempre, ¿sí? Gracias, bueno, Julio Guillermo. Muchas gracias. Abrazo enorme y felicidades. Gracias, igualmente. Hasta la vuelta, paisano. Hasta la vuelta. Bueno, leemos unos mensajitos y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Virginia, porque si no, se nos termina el programa. Está cumpliendo hoy, nos está acompañando y vamos a echar un ratito. Buenas tardes, estoy escuchando, espero una improvisada, dice. Soy Jorge Macedo, feliz año a todos, el relator. Bueno, está bravo el teléfono, che. Sí, otro llamado. Feliz año, Diego, para vos, tu familia y toda la audiencia del Fogón de la Patria Grande. Soy Hugo Guillón, barrio Aguada y floridense de corazón. Gracias, Huguito, hermano del gran Gustavo Guillón. Gran Gustavo. Y de mi pueblo. Exactamente, Florida. Un muy feliz año nuevo. Que el nuevo año ilumine todos tus deseos y junto a tu familia y toda la audiencia de parte de Jorge Correa Payador. Muchas gracias, colega, y felicidades para ti también. Bueno, Jordan Sena, para un poquito, Jordan Sena me mandaba un mensajito, lo leo rápidamente. Hola, querido, ¿cómo no hay WhatsApp? Te mando mensaje. Acá estoy escuchando en Maldonado, haciendo lechón y regalándolo con algo muy refrescante. Regándolo. Abrazo a todos por ahí, feliz 2018. Jordan Sena, que tiene su programa también en Radio San Carlos. Así que gracias, todos los días de tardecita a las 5 de la tarde los pueden escuchar en Radio San Carlos. Bienvenido, Jimmy. Daniel. Bienvenido. Vamos a decirle unas palabritas a Daniel, que estuvo cumpliendo años hace poquito. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, una alegría estar por acá. La verdad que tanto tiempo fuera del país. La verdad que, bueno, muy lindo conocerlos a todos. Y por la visita que me hicieron la otra vez, quiero mandarle en especial un abrazo a mi hermano, que a Jimmy, en este caso, que cumplió años ayer. Uy, y a mi sobrina, que cumplió años, y a Norita, que cumplió año el 28 también. El 28. Así que, muy contento de estar acá. Bienvenido, Gracias. Bien. Bueno, Virginia, ahora sí. Sí, bueno. La audiencia está deseosa de conocerte. Ay, tenemos otro llamado. ¿Me esperás un segundo? Sí, bueno. ¿Quién habla por ahí? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. Ricardo Salaberry, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo está usted? Es más difícil hablar con usted que con el Pepe. Pero el Pepe va hasta la chacra y te atiende él mismo, es macanudo, sí, el Pepe. Claro. ¿Cómo anda? Es un placer y un honor y un gustazo enorme saludarlo y ver a mi amigo Luis Burgo, que está ahí, y a toda esa gente. Exactamente, emisora Guardabosques. Gracias, maestro. Bueno, este 2018 te esperamos en algún momento, llegate por acá, vamos a ir a hablar. Estuvo mi amiga Barbat ahí hace un ratito, ¿sí? Y recién la acabo. Te saludo, Luis, también a ti. Es un y te tiraba piquitos ahí, yo no sé por qué esta mujer. Atrás de la cámara. Quería decirte que hace ya un buen rato que estamos retransmitiendo tu programa. Muchas gracias. Es un enorme placer, cada vez que puedo lo hago, pero me encantaría que Luisito hiciera algún verso para que tenga que ver con toda esta... ¿Cómo no, maestro? ¿Cómo no? Claro que vamos a hacer un verso. Quedamos a las órdenes y, como siempre, el gustazo de siempre. ¿Estamos? Gracias, Ricardo. Feliz año para todos. Feliz año Gracias nuevo. Igualmente. Que tengan un feliz y próspero año nuevo junto a vuestra audiencia. Son los deseos de la dirección de la Asociación Activista Osiris Rodríguez Castillo, dice Wilson Dini. Oh, Wilson, qué amigazo. Y qué luchador también, por la patria y por nuestra cultura. Claro que sí. Bueno, Virginia, bienvenida, Muchas gracias por la invitación. Muy feliz. Ahí está. Vamos a dejarla que hable. Sí, por favor. Adelante, aguanten un poquito. Así sí. Tenemos otro llamado, me parece, por ahí. Pero vamos a hablar con Virginia. Contanos un poquito a qué te dedicás. Y bueno, en este cumpleaños tan lindo, estamos despidiendo el año junto a ti. Contanos un poquito. Bueno, estoy abandonando algunas tareas y comenzando algunas nuevas. Trabajo, el jueves me recibí de contabilidad en el área privada universitaria. Estoy esperando unos resultados para recibirme de economista en la Universidad de la República. También me gusta mucho hacer gimnasia. Desembarqué en la política el año pasado. Estoy muy feliz también. Y bueno, y ahora estoy también participando en una ONG.
con una responsabilidad bastante importante. Ahora ¿cuál es esa es una asociación civil sin fines de lucro, Martin Luther King. Ahí está, que compone, sí, también, que Juan compone también Juan Amaro, que queremos levantarlo, ¿no? Tratar de, bueno, de que tenga el mayor prestigio, claro, y sí, que el nombre se merece. Y bueno, eso requiere mucho compromiso, necesitamos mucho apoyo también. Y bueno, también que la población afro en Uruguay tenga el lugar que se merece, ¿no? Que si bien está abolida la esclavitud, etcétera, los números y las estadísticas no dan el resultado, ¿no? No es que todos sean que no quieran progresar, etcétera, sino que hay carencias estructurales que no están permitiendo que las personas progresen. Entonces queremos luchar por eso, ¿no? Darle el espacio que nos merecemos todos por igual, ¿no? La igualdad de oportunidades, y por ahí vamos. Bueno, buenísimo, nos parece una causa muy noble, de defender a esa gente linda que compone la asociación Luther King, sí, que conocimos a través de Juan Amaro, de Teresa Barbá también. Y bueno, también nos gustaría que a futuro mancomunemos fuerzas por todas esas iniciativas y empecemos a trabajar por todo eso y por este sueño, no sé si alocado o qué, pero es un sueño que queremos que se vuelva realidad, de realizar la nueva Cruzada Gaucha, y con la colaboración tuya, la de, sí, Juan Amaro, de Luis, de Teresa, de todos, sí, 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 podamos en este 2018 concretarla y bueno, que se haga realidad con el apoyo. Pero vamos a tener que golpear muchas puertas, sí, porque sí, esto sí, no se hace de la nada. Vamos a tener que pedir apoyo, Juan, al Ministerio de Cultura, a las intendencias, a los teatros, y principalmente los protagonistas somos los payadores. Así que convocamos a los artistas, a los payadores, que les parezca atractiva esta iniciativa, a que, bueno, se comuniquen con nosotros y, bueno, de alguna manera empecemos a trabajar, que sea algo en común, una lucha en común de todos, y que no sea de uno solo, sino que un grupo, reflotemos nuestra música, el arte del payador, las tradiciones gauchas, que tenga más presencia, que tenga más identidad, no solo en la Rural del Prado y en algún otro espectáculo limitado por ahí, sino que en todos los teatros, que podamos estar presentes en todos los pueblos. Es un sueño quizás un poco utópico, pero que se puede volver realidad. Te juro que si yo tuviera los medios económicos a esta altura, o quizás más adelante, de poder trasladar el arte del payador en todos los pueblos de mi país, lo haría con muchísimo gusto, porque es el sueño que yo quiero cumplir antes de morir, antes de irme de esta tierra. Y soy muy joven, pero quizás 20 o 30 años no nos alcance para volver a reflotar esa vieja Cruzada Gaucha. Yo quiero agregar algo, permiso, unir nuestra identidad uruguaya, porque Uruguay sin el gaucho no es Uruguay. Claro que sí. Y rescatar esos valores, y que los niños y los jóvenes y eso tengamos eso presente, ¿no? De tener una identidad. Y creo que están de juntarnos, tanto nosotros, bueno, por el movimiento afro, o ustedes por el tema del gaucho, todo eso sería una mezcla muy linda, porque es rescatar nuestra identidad y nuestros valores, que es lo que se está perdiendo, ¿no? Y también una mezcla también linda, porque nos dedicamos a diferentes cosas, que ustedes son más sensibles por lo general, que le cantan, bueno, al amor, al engaño, al desengaño, a los encuentros, a los desencuentros, y nos requiere también todos, a mí un compromiso bastante importante en cuanto al tema de leer, como ustedes leen muchísimo, tener habilidades para el lenguaje, etcétera, de los payadores. La verdad me pone un poco nerviosa, y espero poder estar más adelante a la altura de las circunstancias, pero el compromiso está. Bueno, desde luego vamos a trabajar de a poquito. Queda presentada tu tarea, tu persona, tu voz, su presencia para toda la audiencia del Fogón de la Patria Grande. El agradecimiento también a Juan Amaro, que está involucrado en esta tarea. Los agradecidos creo que somos nosotros, los que venimos a tratar de que su sueño se convierta en realidad, porque el payador es nada más ni nada menos quien les recuerda al que viene a la vida que la vida se compuso por el gaucho. No se compuso por un rock, se compuso por las improvisaciones, y comencemos con Ancina. Claro que sí. Porque realmente yo pienso que a la audiencia... Y también de Valdenegro, no hay que olvidarse de mucho antes.
Hidalgo. Eusebio Valdenegro. Bartolomé Hidalgo. Bartolomé Hidalgo era un poeta lírico gauchesco, padre de la lírica gauchesca. Pero la referencia más inmediata en el pasado, es decir, más antigua, es la de Eusebio Valdenegro, que poco se habla también de él. Era un guerrero también y bueno, incursionaba en el arte del pasado. Y no hay que olvidarse de él, de Ancina, de, bueno, el propio Bartolomé Hidalgo, entre otros valores que ha tenido nuestra banda oriental y que, bueno, en la presencia de los payadores son siempre recordados. Recuerdo que de Hidalgo, me parece que tenemos que recordar cuando en Paysandú lo esperaban para matarlo. Ah, sí. ¿Y qué dijo? Heroico Paysandú, yo te saludo, hermano de la tierra en que nací. Claro, pero algo, ese verso lo dijo Gabino Saiza. Después vinieron con él. Sí, sí, bueno, Gabino Saiza era payador, creó... sí, que venían cruzando la lancha, que antes no existía el Puente Colón. Uh-huh. Bueno, no hace tanto que existe tampoco, ¿no? Claro. Pero realmente había una balsa que usaba. Sí, sí. Pero en eso es cuando, sí, Gabino Saiza. Gabino Saiza en la gran payada que tuvo con Juan de Nava. Que esa payada fue histórica y tan recordada, y tanto así que la fecha de realización de esa payada le brindó como punto de referencia a la República Argentina para conmemorar el Día Nacional del Payador el 23 de julio. Así que bueno, recordamos también esa frase en esa payada también. Siempre tenemos el recuerdo dentro de las personas que nos mantienen alerta a la historia, y se trata del payador. Uh-huh. Cosa que yo le preguntaba al payador Sosa, que qué raro que estaban una raza extinguida y lo vi tan joven, digo, ¿y este payando? Pero resulta que estaba bien y que su condición de payador es muy buena. A mi juicio es muy bueno, no sé lo que dice la audiencia, pero también en él estamos tratando de convocar a todos los payadores jóvenes también que están en el interior, que se comuniquen con Diego para que podamos empezar a armar este paquete de esta... Vamos a revivir esas cruzadas gauchas, que ellos solo tienen una idea y solo escuchan cuentos. Entonces, que sean protagonistas y que la gente del interior es muy bienvenida, porque son uruguayos. Están nacidos dentro de 19 departamentos, no importa cuál, pero están nacidos ahí. Pero mucha atención, payadores, pónganse a la brevedad posible en comunicación con el payador Sosa. Él va a decir su número de mail para que ustedes puedan comunicarse, sí o sí. Claro que sí, nosotros estamos muy complicados en la actualidad con el Facebook y demás. Pero para esto, digamos. Claro, 095-220-211 es el teléfono de quienes habla. Y bueno, también estaremos reuniéndonos con la Asociación Martin Luther King y la presencia de Virginia, de Juan Amaro, trabajando para esto, para reivindicar nuestra cultura, ¿verdad, Virginia? Sí, 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 por supuesto. La verdad que lo que más queremos... con toda la familia, cuando me refería a política, me refiero a políticas en general, ¿no? Sociales, de educación, etcétera, de rescatar los valores y que sepamos de dónde venimos para saber a dónde queremos llegar. Muy bien, vamos a la música y después quiero la reflexión que tenés tú, Luisito. Sí, la verdad que estoy hoy en el último día del año estoy emocionado. Porque vos sabés que siento de verdad que algo grande se viene con el tema de los payadores. Yo siempre digo una cosa, yo soy recitador, pero en el fondo soy payador. Nunca pude ser payador. Y admiro totalmente a los payadores. Y lo que dijo Amaro, de que con ese ojo que tiene, ese ojo clínico, que dijo que vio a Sosa como un representante futuro de este país, esto yo también lo vi, sinceramente, y sabe bien Dieguito Sosa, que yo siempre le digo que usted tiene que ser el representante nuestro. Y la cruzada gaucha se va a dar. Va a estar. Hay que trabajar entre todos. Y se va a dar como tiene que ser esta segunda cruzada gaucha. Muy bien. Tenemos un llamado. ¿Quién habla por ahí? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, María. ¿Cómo estás? Aquí. ¿Cómo lo estás pasando? En mi rancho. ¿En tu rancho con tu esposo? Sí, con mi esposo y las tres perritas. Qué lindo. Bueno, le enviamos un apretado abrazo a tu esposo. Bueno, yo le deseo un feliz nuevo año para todo el grupo que estaban hablando, y estoy de acuerdo con lo que está hablando una mujer ahí. La señora Virginia Amaro. Y también para Teresa Barbat,
Que, bueno, por momento no puedo cumplir nada porque no ando bien tampoco yo. Bueno, así, pero pronto te vamos a tener junto a nosotros. Si Dios quiere. Tenés si Dios fe. Quiere. Bueno, le deseo con salud, prosperidad y felicidad para toda tu familia, tu hija, tu señora, tu nena, bueno, toda la familia tuya. Con salud, prosperidad y felicidad. Muchísimas por gracias. Por hoja y fuente, Robeape. Gracias, la quiero María. Mucho a todos. Muchas gracias. Tate, hasta por ahí te, oñón die cuera. Que pasen todos juntos con armonía y tranquilidad. ¿Tá? Muchas gracias. Bueno, hasta siempre. Hasta siempre. Y saludo para todos los grupos. Gracias. Chao, gracias. Muy bien. Bueno, antes de irnos a la música, vamos a recordar a Adelcia Montesi con su verso Allá en el Rincón del Pintado, que habla un poquito de su historia, rememorando su pasado, recordando a esta gran amiga Adelcia Montesi, que estuvo durante muchos años aquí con el show de Reencuentro y nosotros integrábamos como payador estable del programa. A ver, tenemos un llamadito antes de irnos a la música. ¿Quién habla? Mis saludos para todos quienes rodean el fogón. Les deseo sinceramente un año mucho mejor. Con salud, trabajo, prosperidad y alegría. Que reine la paz, la amistad en armonía. Feliz año nuevo para todos. De corazón les desea María desde La Unión. ¡Bien, María! ¡María! ¡Bien, María! ¡Vamos arriba! Bueno, un saludo para toda la audiencia. No nombro porque son una cantidad. Para todos los payadores, la familia, todos los payadores. Para todas, para todas las del grupo que somos tus. Mis chiquilinas, mis chichis. Un saludo para tu familia, Diego, para tu señora, para tu hijita. Que tengan un buen año, ¿sí? Muchas gracias, María. Y lo mismo a la familia de todos los que están ahí. No los nombro porque son muchos. Son muchos. Un abrazo grandote para todos. Que pasen bien. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Muy bien, bueno, tenemos que anunciar lo del 7 de enero, que escucharon en la pausa. En la tanda comercial escucharon la promo de Tandil. Se viene la quinta edición, El Sueño de la Payadora, gran espectáculo nacional e internacional de lazos, guitarra, espuela y bocao, con la colaboración de Asociación Civilidad Tandil. Bueno, comienza el 7 de enero en el predio La Blanqueada de Tandil a las 8 de la mañana con actividades, bueno, habrá tira de lazo, pruebas de rienda. A las 10 de la mañana, la primera rienda obviamente, y las 16 horas, tropilleros invitados con jinetes brasileños, orientales y argentinos. Sobremesa con encuentro nacional e internacional de payadores al mediodía. Bueno, estará presente el Negro Gómez de General Hacha, La Pampa, cruzándose con Cristian Méndez de Balcarce. Claudio Iglesias de Clarás, bueno, se trenzará conmigo, quien es ahora Diego Sosa, Héctor Ledesma también, junto a Miguel Torres, y Nieves Iglesias con Miguel Silva, jinete y payador. Así que bueno, va a estar muy bueno, los esperamos a todos los hermanos de Tandil y Buenos Aires en general, acompañar 200 pesitos a la entrada general. ¿Quién habla por ahí? Buenas tardes. Buenas tardes, Ada de Pando. Ada de Pando, bienvenida. ¿Cómo andan? ¿Cómo están pasando? Y contento de tenerte en la audiencia. Y yo contento pudiéndolos escuchar. Muchísimas gracias. Gracias. Y para saludarlos, desearles un feliz año, que haya salud, tranquilidad y un poco de trabajo y un poco de tranquilidad en el público también. También, la verdad que sí, que merecemos un poco de paz. De paz, que hace mucha falta. Porque claro nos sí. Están dando vuelta el paisito. Y bueno, ya vendrán tiempos mejores. Ya esperemos que sí. Ya soplarán bueno, vientos nuevos. Un abrazo grande para todos y que sea todo en tranquilidad y formalidad como siempre. Gracias, Ada. Te mandamos un apretado abrazo y muchas felicidades. Bueno, muchas gracias. Gracias, Ada. Nos vamos con Adelcia Montesi, allá en el Rincón del Pintado, recordando a la Calandria Artiguense. Bueno, voy a contar la historia de mi vida acá. Aunque era dura la vida allá en el Rincón del Pintado, fueron felices mis tiempos. Era un orgullo mi rancho. En primavera, florido, dulce y frutal hasta marzo, con frescura de cachimbas, paraísos y naranjos. Mi rancho de palo a pique, con sus paredes de barro, de barriar en el otoño
las heridas del verano. A cuántos vientos norteños los miró pasar de largo, bien afirmado en el cerro y con el quincho peinado. Si es un derecho la vida, es un deber el trabajo. Para ganarme la dicha, puse el alma en las manos. Yo despertaba los soles de madrugada cantando, mientras unía una yunta y trajinaba en el tambo. De andar picando los bueyes, entre los surcos arando, la tierra daba lo suyo, maíz, mandioca, boñato. Hasta el monte generoso nos daba el pan cotidiano, y a la ciudad con astillas salían llenos los carros. Yo no me olvido tampoco de los ordeñes a mano, y aquella vaca mochita era un alivio sagrado. Tengo la imagen latente de una manito en el tarro, cuando mi hijo Jorgito tomaba leche temprano. Era muy dura la vida allá en mis jóvenes años, pero el amor de mi hijo era la luz de mi rancho. Por él hacía contenta hasta el más duro trabajo. Se hacían felices mis tiempos allá en el rincón del pintado. Escuchamos a Delcia Montesi allá en el rincón del pintado, recordando a esta gran amiga, la calandria artiguense, que vive y reina en nuestros corazones. Raquel también, la hija de María de Jardines, nos llamaba, nos felicitaba, nos saludaba. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Bueno, viste que en esta fiesta comemos mucho, tomamos mucho, pero hay que tener mucho cuidado con los atracones, Así que a tener cuidado, no vaya a ser que le pase como a Luis Bulfo con el verso que a veces nos dice, ¿no? Ah, bueno, pero bueno, es la época de comer. Y comer es lo mío, ¿qué voy a hacer? Es el deseo más lindo que podemos tener. Claro, en la vida. Cuando me invitan a comer. ¿Que lo puedas saciar? Sí. Cuando me invitan a comer, resulta que después ya no me invitan más. Sí. Porque dicen que como mucho. Entonces, bueno. Pero enseña que aprecia la invitación. Exacto. Entonces vamos a hacer entonces, aprovechando que está mi hijo acá, Daniel, de tantos años de allá en Europa, y a mí él después va a contar acá lo que le causaba este programa ya estando lejos de su país. Yo lo entiendo, y bueno, y hoy que está acá, yo sé que está muy contento, muy feliz, él y su señora. En este momento no está su señora, pero vamos a hacerle esta obra que a él le gusta mucho y a todos les va a gustar, que se llama La Comilona. En una gran comilona que se hizo hace muy poco, allá lo de Juan el Loco, pariente doña Ramona, que sea la gordinflona como le llama la gente, caí venado y sonrientes enteramente empilchao, porque había sido invitado por una de las parientes. Del horno varios lechones nos trajeron de un repente, y entré a afilarme los dientes para hacer girar los mirones. Empecé de los garrones del más pintado lechón, y le di terminación en un rato. ¿Quién diría? Y eso que hambre no tenía, tenía miedo a la indigestión. Luego la sopa de arroz que venía de rato en rato, cotejando el primer plato me mandé unos 22. A Sosa le venía la tos solo de verme comer. Y yo que no sé hacer caso a nadie cuando como, seguí con prudencia a plomo.
solo por condescender. Me he comido yunta de pollo, 4 patos de laguna, 800 aceitunas y 28 panes criollos, 10 salchichas con repollo, 12 litros de barbera. Me quedó dura la pera, pero le metí con ganas a las 36 bananas que había en una frutera. Después me comí 2 peras, 3 manzanas, 14 guindas, y ya vi la cosa linda y le prendí una ciruela. Y seguí dándole muelas a una sandía calada, que grandota y colorada me pusieron de un repente. ¡Qué cosa! ¡Qué diferente fue el melón que me comí! Despacito lo ingerí para tomarme en resuello. Y yo que tengo aquello que no soporto estar lleno, como soy gaucho de ley, me mandé 3 Martín Fierro. ¡Chao! Bueno, buenísimo el verso. Dice Diego, tenés razón. Valdenegro y otros de su época no quedó registro de sus obras. De ello lo comenta Félix Molina Telles, es un musicólogo argentino. A ver qué dice por acá. Está muy bueno ese libro. Ahí está, Félix Molina Telles. Ahí está, un musicólogo argentino que habla justamente de Valdenegro, a lo que veníamos hablando en colación a todo esto, ¿eh? Bueno, tenemos la presencia de Daniel Bulfo, que como tú decías, nos gustaría que diga algunas palabras. Acércate por acá y comentanos qué te parece el programa, cómo lo vivías allá en Ecuador cuando lo veías a través del Facebook, ¿eh? Qué lindo esto de las redes sociales, que nos podamos conectar los hermanos, los compatriotas en el mundo. Bueno, la verdad que sí, era una gran compañía antes que nada. Yo por intermedio de él, que bueno, me dijo que empezaba con este programa, lo empecé a escuchar. Y bueno, después con el tema de las redes sociales, ya me enganché en el Facebook y ponía el ordenador en la mesa y era comer mirando el programa, o sea, almorzar, y luego sobremesa. 3 horas de programa y las 3 horas mirando. Qué bárbaro. Y la verdad que uno cuando está lejos, como estábamos nosotros, era una gran compañía. Qué lindo, sí. ¿Tu señora bien? Bien, bien, todo bien. Bueno, nos alegra mucho y nos emocionamos como tú también te emocionás. Y seguramente tu hermanito allá en España debe sentir la misma emoción de tenernos a través de la comunicación, presentes y deseando a todos nuestros compatriotas orientales que están en el mundo y que a través de esta audición, este humilde fogoncito, que puedan tener aunque sea un ratito a su patria encendida a través de la comunicación y que sea próspero el año 2018. Y qué bueno sería que nuestros hermanos orientales no tengan que irse a otras naciones para poder subsistir y poder progresar. Yo creo que el mejor deseo que tenemos todos los orientales es progresar en nuestro propio país. Que no tengamos tanta inseguridad, tanta falta de trabajo, tanta miseria como se sigue viendo aún. Y aunque digan que no hay indigencia, nosotros vemos en las calles a seres humanos recostados contra una pared, durmiendo bajo de un cartón, pasando hambre, pasando sacrificio. Y no digo que pasen frío porque esta época es veraniega, pero después se nos viene el invierno y la gente pasa muy mal. Y tenemos que mejorar esas cosas. No hay política que valga para todos estos deseos. Esto hay que mejorarlo con voluntad humana, más allá de la voluntad política. Si nosotros todos nos unimos, no vamos a necesitar de estar fuera de nuestro territorio luchándola en otro país. Pero de todas formas, a nuestros hermanos orientales que decidieron vivir en otra nación, les deseamos lo mejor con su familia, con su vida en otra nación, y que pronto puedan volver a estar en su patria junto a su familia, y si deciden estar y seguir en otro país, que esta sea una excusa, esta audición, para conectarnos, aunque sea un ratito, con el Uruguay tan querido, nuestro pequeño gran país, la tacita de plata que añoramos todos. Mirá, yo le digo a los gobernantes que en realidad que se pongan la mano en el corazón y que gobiernen para todos, principalmente para los que tienen menos. Este país es grandioso. El tema es que, bueno, ya sabemos lo que sucede. Bueno, y espero que en el 2018, que yo le tengo mucha fe porque es un año par, o sea, yo soy por los pares, a pesar de que a mí en el 2017 me fue muy bien, estoy muy contento, muy feliz. Bueno, a ver si podemos cambiar un poquito. Esa es la esperanza que tenemos todos y que tenemos que tener.
Claro que sí. Bueno, no quiero dejar pasar la humanidad de lo que estamos hablando y quiero saludar con muchísimo respeto, queremos saludar a toda la familia policial por haber perdido un hombre anoche, un compañero, por un rapiñero. Que esto no sea, que no continúe, porque un policía, un soldado, un albañil, un gaucho, son seres humanos. Claro y que sí. No, y que por trabajar no merecen morir. Claro. Mi respeto más grande para toda la familia policial. Claro que sí. Tenemos un llamado, ¿quién habla por ahí? Buenas tardes. Glicina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? No tuve que hacerte ningún tipo de verso. Para que me reconocieran. No, te hago versos porque está el compañero de Ecuador que, tengo que dejarle el espacio y decirle, por si él no sabía, que el padre es una persona excelente, es una muy buena persona que a mí por lo menos me cae re bien y bueno, que sepa que en el fogón de la patria grande el Luisito es el uno. Y vos también, Glicina. Pero vos también. Gracias, Luis, gracias. Muy amable. Sí, no, todo lo contrario. Y bueno, Diego, para vos, para toda la FIA, para Luisito y para la Nora, un abrazo enorme y unos deseos de que este año, si fue bueno, que sea mucho mejor. Y claro, bueno, sí. Si no fue tanto, que mejore. Claro. Una de las cosas que quiero decir, pero no es mucho más que esto, es que a las personas que ya no trabajamos más, que somos los jubilados, nos dieron un aumento bastante importante, mucho más de la inflación. Así que hay que agradecerle al gobierno también, no hay que tirarle tantas piedras. ¿Sí? Y nosotros hablamos sin bandera política, Glicina. Nosotros hablamos de voluntad humana, no política. No, claro. Bueno, y me gustaría que cantaras la samba que cantaste hace como 2 semanas, Luna, ¿cómo era? Luna cautiva. Exactamente. Ah, bueno, si nos da el tiempito la cantamos. Ah, buenazo. ¿Ah? Bueno, un beso grande para la Yesti. Muchas gracias. Y bueno, espero que el año próximo nos encontremos. Bueno, desde luego. Bueno, muy bien, Glicina. Te saludo, Glicina. Bueno, un beso grande, Luisito. Y bueno, me alegro mucho de que tengas al Daniel por ahí cerca. Ah, un lujo. Sí. Tener los hijos cerca, un lujo, total. Sí, supongo, sí, yo sé lo que es eso. Así que que lo disfrutes y que lo pases precioso, Luis, como vos te mereces. Muchas gracias. Gracias. Bueno, chao. Chao. Bueno, gente linda, nos vamos a ir a una pequeña pausa, siempre atendiendo a nuestros amigos comerciantes, y luego de la pausa vamos a hacer un pequeño brindis con ustedes, amigos oyentes, y los que nos ven a través del Facebook también, nuestro operador, nuestro amigo Eduardo también, y bueno, un brindis para terminar este programa, el último del 2017, y bueno, esperando que el 2018 nos venga con mucha aventuranza. Vamos a una pausa y volvemos en la última media hora del programa. Panadería La Francesa pone el pan en tu mesa. Gran variedad de pan, bizcochos, roscas, lácteos y todas las bebidas. Atendido por sus propios dueños. Los días martes a jueves de 8 a 22 horas. Viernes y sábados de 8 a 3 de la madrugada. Domingo de 8 a 13 horas. Panadería La Francesa te ofrece servicio completo de catering para fiestas. Y de viernes a domingo, la mejor pizza la encontrás en La Francesa. Pizzetas con musa, fainá, pizza por metro y por porción. Ejemplo, medio metro con musa, 170 pesos. La porción de fainá, 35 pesos. Pizeta con gustos y mucho más. Visita Panadería La Francesa en pasaje J1724, esquina Aparicio Saravia, barrio Colón, Montevideo, o comunicate al 2321 1515. Panadería La Francesa pone el pan en tu mesa. Domingo 7 de enero se viene la quinta edición del Sueño de la Payadora. Gran espectáculo nacional e internacional de lazos, guitarra, espuelas y bocados. Sí, en el predio La Blanqueada. Gran sobremesa de encuentro nacional e internacional con los mejores payadores. Llega desde La Pampa el negro Carlos Gómez, desde Balcarce,
Cristian Méndez, de Artigas, Uruguay, Miguel Silva, de Cerro Largo, Uruguay, Diego Sosa, de Clarás, Claudio Iglesias y Nieve Iglesias, de La Constancia, Héctor Ledesma, Miguel Torres, de Tandil. Gran sobremesa con encuentro nacional e internacional con los mejores payadores. Comenzando a las 8 de la mañana, haciendo silbar los lazos con 4 participantes y 3 animales. Gran pialada en la coordinación de Juan Mancebo. 10 de la mañana, el cierre de la verificación de los potros para Benito Juárez. El ganador clasificado correrá por 50 mil pesos en Benito Juárez. Inscripción abierta con el 80% de lo recaudado en premio. La verificación de potros será hasta las 10 de la mañana en la coordinación de Alberto Cejas. Gran sobremesa a las 13:30 con el encuentro de payadores. Continuando a las 16 horas con toda la jineteada, tropilleros invitados con 2 caballos y 2 hombres para la rueda grupa y bastos con encimera. 3 montas especiales de Brasil. Llega Gersinson Piñero Machado en el ojo al parche de Carlos Kroneberger. De Uruguay, Miguel Silva en el remiendo invicto de José Pereira. Y monta 4 espuelas de la Argentina, Nieve Iglesias junto al oriental Miguel Silva. Al finalizar, una gran tertulia a cielo abierto. Sí, 7 de enero, entrada general, 200 pesos. Habrá servicio de cantina. El quinto sueño de la payadora. Domingo 7 de enero, predio La Blanqueada. Diecar Construcciones y Más. Albañilería en general, pintura interior y exterior, impermeabilizaciones de azoteas, revestimientos de piso y pared, reparaciones eléctricas en el hogar, sanitaria, trabajo de herrería y mucho más. Presupuesto sin costo. Comuníquese con Diecar Construcciones y Más a los teléfonos 2211-2256 o al celular 094-465-858. Correo electrónico empresadiecar@gmail.com o visite nuestro perfil en Facebook Empresa Diecar. PMG Platerías realiza todo tipo de trabajos en orfebrería, trabajos finos y personalizados, rastras de plata y oro y con iniciales, figuras incrustadas en plata y oro, bombillas, mates con boquillas trabajadas, facones y puñales con vainas en cuero y en plata y oro, mangos de taleros, fustas, cabezadas de monturas y todo en plata y oro para vestir el recado completo de su caballo. PMG Platería invita a nuestros oyentes a visitar su perfil en Facebook y a conocer sus trabajos realizados. www.facebook.com/PMG Platería o comuníquese a través del correo electrónico pmgplaterias@hotmail.com o a través del celular 098-936-353, 098-936-353. Envíos a todo el país. Mencionando al Fogón de la Patria Grande, todos sus oyentes obtendrán un 10% de descuento en sus compras por mayor y menor. PMG Platerías. Aberturas El Sótano. Somos fabricantes de abertura en aluminio y más. Puertas y ventanas, batientes y corredizas. Puertas de interior y exterior. Puertas en PVC, madera y chapa. Rejas para ventanas a medida. Mamparas de aluminio, puertas blindadas, cerchas para techo y mucho más. Visita nuestros dos locales en Pando, Avenida Roosevelt 962 o comunícate al 2292-9695 o al celular 094-245407 o visitanos en la Costa de Oro, Avenida Gian Atasio, kilómetro 23300 o comunicate al celular 094-335-596. Aberturas El Sótano. Si
lo que buscas es renovar tu estilo, cambiar tu imagen o hacer de tu cabello un look diferente, entonces visita Peluquería Kidai, salón especializado con los mejores productos en plaza. Te ofrece la super promo para los días martes de brushing progresivo a tan solo 1000 pesos y de lunes a jueves brushing con baño de crema de regalo a tan solo 230 pesos todos los largos. Peluquería Kidai atiende de lunes a viernes de 14 a 18 horas y sábado de 9 a 20 horas en Avenida 8 de Octubre 4243, esquina 21 de Abril, barrio Unión. Peluquería Kidai. Porque el perro es el mejor amigo del hombre. Te ofrecemos para él esquilas, baños, cortes de uñas, collares, cadenas, shampoo, pipetas, collares antipulgas, accesorios en general. No dejes que tu mascota sufra por el calor, pulgas o garrapatas. Este verano te ofrecemos la mejor comodidad, porque vamos a domicilio. Llama al 096-111-668, 096-111-668 o 095-201-362. Sí, paisano, paisana. Si hablamos de pilches gauchas para usted y para su pingo, le recomendamos a Talabartería RB, que tiene de todo en accesorios para el caballo, el jinete y para lucir el mejor pilchaje. Botas, rastras, sombreros, boinas, ponchos, fajas, pañuelos y todo lo que imagine para lucir como un paisano de ley. Y para su pingo, todo, todo, todo. El recado completo y los chiches más camperos para destacarse en cualquier desfile criollo. Recuerde, Talabartería RB está en todas las fiestas gauchas de todo el país. Y si quiere comunicarse, hágalo a los celulares 094-772-918 o 095-983-884. Recuerde siempre, cuando hablemos de pilchas gauchas para usted y para su pingo, reclame que siempre sean de Talabartería RB. Seguro que no es pecado si conozco la de aquí, pero si ando musiqueando el canto de otro lugar. Cursos sobre albañilería y construcción. La Escuela Mapá comienza construcción en yeso, pisos y planos, revestimientos, pintor, empapelador. Construya su casa con paneles multicapa, isopaneles, 3 meses o steel framing. Lindo negocio. O elija sanitaria, electricidad, carpintería. Hay más cursos que comienzan este mes. Consulte la web o llame 2409-1515 de Mapá Tres Cruces. A todos nuestros oyentes, auspiciantes y amigos, todo el equipo del Fogón de la Patria Grande y Radio América le deseamos una feliz Nochebuena y una feliz Navidad. Que todos sus sueños sean cumplidos y que tengan un venturoso año 2018, lleno de prosperidad, paz y amor en familia. Son los deseos de todo el equipo del Fogón de la Patria Grande y Radio América. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Invierta en publicidad. El Fogón de la Patria Grande y Radio América le ofrece la mejor oportunidad para dar a conocer su producto o su servicio a la mayor audiencia de la radiodifusión del Uruguay. Comuníquese con los teléfonos de la producción 095-220-211 o 2211-2256. Precios promocionales. Pase a formar parte del programa más escuchado de la radiodifusión nacional.
Bien, en la recta final de este programa especial de despedida de año, el 2017, el último de este 2017, y ya esperando con los brazos abiertos al 2018. Gracias a Grisina, que se comunicaba, también Silvia se comunicaba con nosotros. ¿Qué te comentaba Silvia, Luis? Y me comentaba que bueno, que había estado esperando unas cositas familiares, viste, que ella dice que se le complicó mucho para llamar acá. Claro, tenía previsto una cosa, parece que le salió otra, esas cosas, pero no son graves, pero que son cosas que trastornan de repente. Pero el 7 va a estar con nosotros. Sí, ya le dije que por favor que viniera, pero si no, ¿cómo hacemos? Si no le hacemos chachá, Ella va a estar si Dios quiere. Va a estar si Dios quiere junto a todos ustedes. Yo voy a estar en Argentina, pero obviamente que voy a estar llamando por vía telefónica, comentando un poquito lo que acontece. En minutos vamos a hacer un brindis con todos ustedes. Un brindis simbólico. El brindis. Sí. Cantamos un tema para complacer a Grisina y ahí inmediatamente hacemos este brindis junto a la audiencia. Se había cortado el video de Facebook, pero retomamos la transmisión. El abrazo a Daniel Kunturviki, que desde Salta, Argentina, amigos desde... Saludos a todos, que tengan un exitoso 2018. Gracias, don Daniel, por estar con nosotros. Bueno, le vamos a pedir a Virginia la asistencia técnica acá en el... Ah, tenemos un llamado. A ver quién habla por ahí. Hola. Hola, buenas tardes, Diego. ¿Cómo te va? Beatriz, ¿cómo estás? Bueno, Diego, que terminen bien el año y que empiecen un buen año para ti, para la audiencia, para los invitados de este programa especial. Y bueno, este fue un año difícil, pero bueno, hay que seguir adelante y espero que el año que viene sea mejor, que disfruten, que haya muchos payadores, que haya muchas fiestas y bueno, y que sigan adelante. Y mucha suerte. Gracias. Un buen año. Muchas gracias. Un abrazo grande para ti y para toda la audiencia. Gracias. Y que esa emoción se llene de felicidad también en el 2018. Por supuesto, hay que seguir adelante y estar muy bien. Muchas felicidades para todos. Ahí buen está. Año. Gracias. Gracias, Beatriz. Muchas gracias. Muy amable. Un abrazo grande a todos los invitados y en este programa tan especial. Gracias. Gracias, Beatriz. Gracias. Bueno, Beatriz, una gran amiga que siempre nos acompaña y gran fue... sensibilidad, sensibilidad. Sí. Bueno, cantamos la zamba para complacer a Grisina y cerramos con un brinde, ¿eh? Luna cautiva de esta hermosa zamba que bueno, vamos a cantar. Estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el ventaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho, orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del caricanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sausal. Al pie del caricanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerda de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Segundita. Que mis grillos están enamorados y llora mi guitarra
sollozos del Sausal, el tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena prendida en mi cantar. El tintinear de espuelas del río allá en el vado, y una noche serena prendida en mi cantar. Estoy de vuelta, mi trova está en la huella, arriero musiquero me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro bañero allá en el Calicanto a orillas del Sausal. Tuve que hacer un alto por un toro bañero allá en el Calicanto a orillas del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Bueno, muchas gracias. Bueno, para complacer a Grisina que nos pedía la samba Luna Cautiva y la asistencia técnica acá de Virginia que nos ponía al tanto del mataburro de leyendo la letra, porque Deme Moreno la tenemos. Gracias, Virginia. No, por favor, Néstor. Bueno, tenemos un llamadito y ya estamos terminando. Vamos a hacer el brindis para despedir el año. ¿Quién habla por ahí? ¿Ole? Nora. ¡Norita! Oh, ¡Norita! Ya vamos para ahí, ¿eh? Bueno, los espero. Ya vamos a comer el bizcocho y vamos para ahí. El bizcocho que mandaste acá para la gente, acá para todos nosotros. Bueno, me alegro. Escuchame, Zambaba, para saludar a todos y para todos los que me saludaron. ¿Viste? Bien, sí, buenísimo. Muchas gracias, estoy, Norita. Viste, muy contenta de que esté mi hijo ahí. Qué lindo. Y muy emocionado también en todo este entorno, ¿eh? Bueno, estamos entonces, así que los espero, ¿viste? Y saludos a todos y feliz 2018. Muchas gracias. Bueno, ya nos vemos, si Dios quiere. Estamos, chau. Bueno, vamos a convocar a nuestro querido operador, Sebastián, a Eduardo, a mi señora Jenny, que venga para acá. Y vamos a decir las últimas palabras en este 2017, última por el año nomás, ¿eh? Después vamos a seguir trabajando en el 2018 junto a ustedes, queridos amigos, Nada, que se deje de joder. Sebastián, sos un hombre grande, me extraña. Venga, Sebastián. Un hombre con falla. Dale, vení para acá, vení, así te conoce la audiencia, en nuestro operador. Un poquito. Vení. Eduardo, ¿dónde anda, Eduardo, Vamos a presentarle. Entonces nos quiere aparecer. Venga. Venga, que le tenemos que... Venga. Bueno, pará, acá tenemos... A Sebastián y Eduardo, bienvenido. Vamos a darle un aplauso, que son ellos. Ay, están permanentemente con nosotros, permanentemente. Si bien ellos trabajan aquí en la emisora, también forman parte de la gran familia del Fogón de la Patria Grande. Así que bueno, Luisito Bulfo, en su nombre, en el nombre de toda la gente de aquí del Fogón, le van a hacer un presente a ellos por siempre acompañarnos y aguantarnos la locura aquí en el Fogón. Bueno, así que... Es un presente. Bien, Eduardo. Eduardo. Y otro presente. Gracias, hombre araña. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y este brindis que sea por ustedes. No sé, nos faltan algunos vacíos, pero ahora en un ratito vamos a brindar. Gracias por todo este año y que el 2018 se venga con mucha y fuerza y todo prosperidad. El año junto otra vez. Si Dios quiere, Muchas gracias. Vamos arriba. Y bueno, elevemos el vasito de ella. Elevemos el pero ya para brindar. Para brindar. Vamos a elevar este vaso. Y que toda nuestra audiencia que está aquí, feliz año nuevo para todos. Brindamos con refresco porque digo, es más nutritivo, más sano. Sí. Felicidades a todos, que tengan unión, que tengan paz, amor en familia, que todos sus deseos sean cumplidos. Que bueno, si este 2018 no fue muy positivo, que el 2018 que 2017 no fue positivo, bueno, que el 2018 lo sea. Algunos se nos han ido de la vida,
muchos seres queridos por todos nosotros, pero que junto a este brindis elevamos muy al alto, casi hasta el cielo, para llegar al nombre de todos ellos, y recordándolos, queriéndolos, respetándolos, trayéndolos a la memoria a todos los seres que se nos han ido en este 2017. Tantas alegrías, algunas tristezas, que también forman parte de la vida, No todo es alegría, no todo brilla, no solo lo que brilla es el oro. Hemos tenido muchas piedras en el camino, muchos palos en la rueda. Igual. Pero con mucho esfuerzo, mucho ahínco, mucho entusiasmo, llegamos al final de este 2017, trabajando, poniéndole el hombro a esta audición, trabajando junto a Luis, junto a Silvia, junto a Juan Manuel, junto a Juan, a Virginia, a Daniel, a Sebastián, a todos. A todos los que se acercan, que fueron muchísimos. A las firmas comerciales. Muy importante, las firmas comerciales que nos han apoyado a lo largo y ancho de este año. Ya pasamos el año, ya vamos para 2 años al aire en Radio América, y el 11 de junio vamos a cumplir 12 años al aire. 12 años desde el primer programa que sacamos con Richard Ortiz en Radio Continental, y deseamos que sean por muchísimos años más, que nuestra audiencia, que cada vez es más grande, se siga sumando y se siga aferrando a este fogoncito, que lo que pretende es transmitir la alegría, compartir nuestras cosas, transmitir nuestras tradiciones, nuestra música, nuestra cultura, que el arte del payador esté latente, vigente, que nuestros artistas tengan un espacio también donde difundir sus trabajos, su música, los espectáculos, que también tengan su difusión correspondiente, y que desde luego en el 2018 nos unamos, como pretendemos. En marzo, en el 2018, vamos a estar trabajando mancomunados para realizar una antesala al Arbol del Prado, pero que no sea esa solo una excusa, que todo el año nos sirva para trabajar juntos. No dividamos, gente, unámonos, dejémonos de rivalidades, de esas rivalidades que no nos llevan a nada, solamente nos entristecen. Dividir es muy triste, multiplicar es positivo, y nosotros necesitamos más unión en todo esto, porque cuando hablamos de cultura, sucede que nos vemos avasallados por todas las culturas foráneas, cada vez que se viene la noche de Halloween, que se nos viene, la noche de la nostalgia, y muchas otras fiestas foráneas que nos avasallan, nos invaden, y nos vemos aplastados, porque quizás la cultura no tiene suficiente apoyo gubernamental, y los que estamos más abajo nos vemos un poco desprovistos del apoyo. Necesitamos ese apoyo para salir adelante, y nosotros somos incansables luchadores para defender nuestra identidad, y aunque nos veamos desprovistos del apoyo gubernamental, del Ministerio de Educación y Cultura y de los entes correspondientes a la cultura, vamos a seguir luchando, golpeando puertas, empujando para adelante y tratando de que este 2018 esté lleno de trabajo, cargado de positividad, de energía, de buenas energías, de mucha felicidad, y más unidos que nunca, Luis. Evidentemente. Yo pienso exactamente como tú, pero se está acercando mucha gente, el fogón de la Patria Grande ha crecido, viene creciendo cada vez más, y esto es una realidad, no es un eslogan, no es publicidad, no es nada. La gente se nos está acercando, Diego, y eso es muy importante. Todo aquel que se acerca aquí a nuestro programa, el Fogón de la Patria Grande, va a ser bienvenido y ser cuidado para que esté con nosotros, para que nos ayuden, para que se acerquen de verdad. Aquí tiene que ser de verdad la cosa. Y si se acerca gente de verdad, evidentemente que vamos a crecer. Yo estoy seguro, porque últimamente viene acercándose gente de mucha valía. Así que bienvenidos a todos los que se acercan programa a programa acá, que es una forma de decir que estamos creciendo y haciendo patria. Y cabe una cosa, nosotros no hacemos diferencia con los artistas. Exactamente. Nacionales. Para nosotros, el que recién comienza y el que también tiene una trayectoria de muchos años, tienen el mismo valor. Todos están poniendo un granito de arena para nuestra cultura. Y los respetamos, los valoramos, y si este espacio
le sirve de algo para difundirse de más, estará siempre a las órdenes. A todos ustedes, queridos cantores, payadores, recetadores, gente de la cultura, poetas y demás, este humilde fogoncito pretende unirlos a todos, luchando firme en el 2018. Gracias, Juan Amaro, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la calidad humana. Creo que es una palabra expresiva, porque la calidad se demuestra, no se proyecta, no se improvisa. La calidad está saliendo al aire, la está escuchando, la están viendo. Entonces, cuando yo decido arrimarme, es porque el impacto de ver un payador joven para mí fue una novedad. Para mí, en lo que me es personal, y lo hablaba con él, fue una novedad. Digo, este muchacho, payador. Incluso pensaba que a medias una milonguita en la. Pero no. Bueno, me siento muy complacido. Muchas gracias. No es ningún halago, es lo que yo pienso realmente. Nadie de nosotros nació viejo. Entonces pasamos cuando éramos muy jóvenes y nos veían con una guitarrita. Ah, ¿y este guacho qué va a hacer? No. Fueron gente inolvidable. Yo conocí a muchos payadores muy, muy jóvenes en aquellos tiempos. Hablábamos de Abel Soria. Claro que sí. Y él empezó muy joven. Sí, y sí. Terminó querido por muchísimo. Y aclamado por el público, es cierto. Sí. Virginia, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes y espero con el grupo que estamos formando, que estamos muy entusiasmados, que ahora dijiste al final de los poetas, hay poetas, aportar todo desde nuestro lugar, un grano de arena, y me quedo con una palabra que dijo el Señor, la palabra compromiso. Exacto. Ahora sí, con compromiso. Es una palabra que vamos a tener que repetir mucho en el grupo para poder arraigarnos, pero la verdad que estoy como Amaro, feliz. Feliz, la verdad que me quedé sin palabras. Bueno, la verdad, Daniel, acercamos el micrófono, gracias, bueno, por acompañarnos, Bueno, muchas gracias, y el último día del año llegué. Qué bien. Que eso es importante. Qué lindo. Así, ¿no? Que bueno, de ahora, de aquí en adelante, muy feliz 2018 para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sebastián, bien. ¿Cuántos minutos nos quedan? 4 minutos. 4 minutos. Bueno, simplemente agradecerles a Teresa Barbat, que nos dice muy buen mensaje de fin de año. Felicidades, gracias Teresa. Se ve que ya nos está escuchando en su hogar. Vamos a leer últimos mensajitos y nos despedimos. Buenas tardes, Diego Sosa. Ya lo estoy sintonizando y a buen tiempo improvisando en la tarde luminosa. La ocasión pienso es hermosa, como las ganas que llevo de una copa que ya elevo para poder así brindar y a mi modo así desear tengan feliz año nuevo. Payador Juan Lucas Larría, estaba en un ensayo, Diego, abrazo grande desde Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias. Dice, qué hermoso te salió la zamba Luna Cautiva, me dice Silvia Álvarez. Diego, si quién viene mañana. Ah, bien. Bien, nos está invitando Silvia, vamos a tratar. ¿Qué dice Raúl de los Santos? Estamos prendidos junto a Héctor González. Bien, gracias por estar con nosotros. A los amigos del folclore, a todos ustedes, cuando sea las 12 de la noche, eleven una copa en memoria de los que estamos en la tierra y de los que se han ido también. Llévenlos en el corazón. Sigamos más unidos que nunca, luchando con la amistad, con el amor, que haya paz, que haya trabajo. Y que el ser más precioso, que es nuestro Dios querido, nos ilumine a todos en el Uruguay y en el mundo, a todos los orientales y a todos los ciudadanos del mundo, que encontremos paz y mucha armonía. Será hasta el 7 de enero, cuando a las 15:30, junto a la presencia de Luis Bulfo, Silvia Álvarez y quizás los que están acompañando, Juan, Virginia, estarán llevando adelante el programa. Yo voy a estar en Argentina, en Tandil, con ese encuentro internacional de payadores. Pero el 14 ya vamos a estar con Rogelio González en vivo, en la presencia de quienes habla. Gracias a Macedo, relator, también. Dice Diego, mañana es la fiesta para Alejandro Romero en Cristo Rey, el Colorado. Bueno, cierto, nos habíamos olvidado de eso. El abrazo enorme a Alejandro Romero y le deseamos la mayor de las suertes en esa fiesta, a beneficio de un gran jinete que tuvo unas lesiones personales. Y bueno, trataremos, haremos todo lo posible de acompañar. Vamos con el tema, mirá, no vamos a salir de contexto, para terminar, pum para arriba, y agradecerles a todos la gentileza de la comunicación. Último vistazo en Facebook, a ver si hay algún mensajito más.
José Silva Viera, te deseo muy feliz año nuevo y mejor de 2018. Ana María Molinate, feliz año 2018, Payador, desde Tres Arroyos, Buenos Aires. Sergio Correa, Diego, feliz año nuevo para vos y todos los compañeros. Extiendo mi saludo a todo ese elenco y su familia de Agroparque Carelones. Gracias, Moni Mendizábal, feliz año nuevo para vos y tu familia. Gracias. Adrián Álvarez, feliz próspero año nuevo para todos. Desea de Ciudad de Arrecife, provincia de Buenos Aires, Argentina. Ya pasamos Nochebuena, como también Navidad, en la gran conformidad tradicional y serena. Pondré otro grano de arena en el rumbo que promuevo, mientras un verso renuevo con un esfuerzo a mi gente, para desearle a mi gente un próspero año nuevo. Gracias. Marina Cáceres, muchas felicidades, feliz 2018. Gracias, hermanos, a todos. Nos vamos con Año Nuevo, Vida Nueva. Ese tema bien pum para arriba. Y hasta el año que viene. ¡Haciendo patria! ¡Haciendo patria! ¡Chau, chau, chau!